Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase en vivo, a los alumnos que están aquí a través de Meets y a quienes nos acompañan aquí en vivo también a través de YouTube. ¿Cómo están en Meets? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Buenos días, César. También bien, gracias. Buenos días también aquí por el chat. Ya nos saludaron Ashley, Dulce y Karen. Buenos días. Bien, pues hoy vamos a concluir con el capítulo que corresponde al sistema inmune, ¿sí? Ya la clase pasada hablamos sobre pues todo lo básico. Fue una clase larguita porque vimos todo lo esencial en cuanto a sus componentes celulares, a celulares también, y cómo trabajan en conjunto en el proceso normal, en lo que conocemos como inflamación, y también en el proceso que es la respuesta inmune. Hoy entonces vamos a hablar nada más de las alteraciones, ¿sí? Ya va a ser más rápido el tema de hoy. Pues bueno, vamos iniciando de una vez. Vamos iniciando con el capítulo de hoy. Entonces hoy vamos a hablar sobre los trastornos o alteraciones del sistema inmune. Sí, y pues vamos silenciando la música un poquito. Vamos a iniciar rápidamente con un muy, muy breve repaso nada más sobre lo que es el sistema inmune normal, lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada decíamos que cuando nuestros tejidos se dañan, usualmente también se van a agregar infecciones, ¿sí? Entonces va a haber una sobreinfección, sobre todo cuando hablamos de heridas, poníamos ese ejemplo. Y decíamos que si nosotros no tuviéramos los medios para combatir a estos microorganismos que invaden nuestro cuerpo y también limpiar esas células muertas, que fueron, pues que resultaron muertas después del daño, pues todas nuestras células morirían. Y con eso, pues nosotros también, obviamente. Entonces, para evitar esto, nosotros tenemos a nuestro sistema inmune. Ya lo conocimos la clase pasada. Tenemos aquí, pues, a los macrófagos, los neutrófilos, el complemento y las células natural killer, que ellos formaban la respuesta inmune innata, y a todas las demás, bueno, casi todos los demás, las células dendríticas, los monocitos y macrófagos, que esos están en las dos, están repetidos, los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas formaban parte de la respuesta inmune adaptativa, y dijimos que estos tres de aquí, los eosinófilos y estos dos azulitos y el morado, bueno, el azulito y el morado, ¿sí?, los basófilos y mastocitos, pues están metidos en ambas respuestas y no tienen como que un sitio específico. Hoy los vamos a ver más activos, ¿sí? Justamente a uno de estos en particular lo vamos a ver muy activo. Y bueno, dijimos que nuestro sistema inmune lleva a cabo varios procesos que son organizados o que son coordinados por sustancias químicas que son los mediadores de la inflamación, que hay varios: citocinas, interleucinas, quimiocinas, etcétera. Entonces, la primera respuesta que hay ante un daño, dijimos que la llamamos inflamación aguda. Perdón, Miss, que no se escucha a través de YouTube. A ver, déjenme ver. Listo. Ya creo que ya resolví el problema. Para los que tengan un poquito de experiencia utilizando este software, bueno, ya saben que así es como se comporta OBS, y pues bueno, es lo que hay. Pero pues vamos, no teníamos mucho realmente que habíamos iniciado, y para que los que nos estaban acompañando en YouTube, gracias Lucía por confirmar que ya se está escuchando aquí en YouTube, los que van bueno, los que apenas se están escuchando en YouTube, vamos a hacer un pequeño rewind. Esto lo vamos a borrar en la edición y pues no pasa nada. Sí, entonces, muy buenos días a todos otra vez. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del sistema inmune,
Sí, vamos a enfocarnos en los trastornos de la inmunidad. Y bueno, lo que estábamos iniciando era con un muy, muy breve repaso de lo que se vio en la clase anterior, sí, para podernos dedicar ahora sí al abordaje de las patologías en esta clase. Entonces, dijimos que cuando hay un daño tisular, esto es todo esto es de la clase anterior, cuando hay un daño tisular, muchas células van a morir, otras van a quedar moribundas y usualmente también, hablando de heridas, se va a agregar una sobreinfección por microorganismos, casi siempre va a ser bacteriana, pero puede ser por cualquiera. Y si nosotros no tuviéramos los medios para combatir estas infecciones, pues terminaríamos muriendo, ¿sí? Todas nuestras células morirían y eventualmente también nosotros. Entonces, los encargados de combatir a estas infecciones y también de limpiar las células muertas y reparar el tejido, justamente son todos estos personajes que forman parte de nuestro llamado sistema inmune. Vimos que los podíamos separar en dos tipos de respuesta básicas, ¿sí? Los neutrófilos, los macrófagos, las células natural killer y el complemento formaban la primera respuesta, que era la inflamación innata, que justamente coincidía con la respuesta inflamatoria aguda. Y después tenemos a las células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, que forman la inmunidad adaptativa o inmunidad específica o adquirida, hay muchos nombres. Los monocitos, este pequeño verde que está de la derecha, el lado derecho, bueno, este es un precursor del macrófago. Y estos tres, mastocito, el basófilo y el eosinófilo, bueno, esos no forman parte como tal de una sola de las respuestas. Estos los vemos formando parte de ambas, o a veces metidos en tanto en la respuesta aguda como en la crónica. O en la respuesta, pues sí, innata y adaptativa. Bien, dijimos que la primera respuesta entonces es la inflamación aguda, que va a estar caracterizada pues por una infiltración masiva de neutrófilos. Ellos son las células representativas, van a ser las más numerosas ahí en la inflamación aguda. Posteriormente, cuando no es suficiente la inflamación aguda para resolver el problema, la infección o cualquier eliminar cualquier agente causal que esté ocasionando daño al tejido, bueno, va a entrar hacia el relevo la inflamación crónica, disminuye la cantidad de neutrófilos, empiezan a aumentar los macrófagos y después van a llegar ahí los linfocitos. Pero para que se dé esa llegada de los linfocitos, se tiene que dar otro subproceso de la respuesta inflamatoria crónica que conocimos como respuesta inmune, ¿sí? Esa también la dividimos en dos, en la respuesta inmune celular que estamos viendo aquí resumida, que dijimos que era iniciada por las células dendríticas, que en el sitio donde se están combatiendo a los microbios, pues agarraba uno, lo fagocitaba, procesaba sus antígenos y después viajaba a un ganglio linfático donde, o a un tejido linfoide periférico, donde iba a encontrar al linfocito T, en este caso, que reconociera a ese antígeno, lo iba a activar, este linfocito iba a proliferar y pues iban a salir algunos de esos linfocitos, otros iban a quedar guardados como células de memoria. En el caso de los T helper, que es este primer recuadro o el recuadro de en medio de la parte de abajo, esos se dedican a producir citocinas que entre otras cosas van a activar los macrófagos y van a estimular y a coordinar mejor la respuesta inmune. En el caso de los TCD8 o citotóxicos, bueno, esos se dedican a destruir células, usualmente células infectadas por virus, células cancerosas, etcétera. La otra rama de la respuesta inmune adaptativa era la respuesta inmune humoral. Pasaba algo muy similar, se daba una activación de los linfocitos, en este caso los B, pero ellos podían hacerlo ya sea porque una célula dendrítica les presente el antígeno o porque ellos mismos lo reconocen. Si aquí estamos viendo cómo una bacteria viajó por el torrente linfático hasta un ganglio, ahí es reconocida por un linfocito y pasaba algo muy similar que con los T. Empezaban a proliferar, aunque un grupo de
esos que están proliferando se convertían en células plasmáticas de respuesta temprana, productoras de IgM, para empezar a mandar inmunoglobulinas al sitio de infección. Después otros linfocitos viajaban a través de la circulación para llegar al sitio de infección y ahí convertirse también en células plasmáticas, que iban después a pues refinar esa producción de inmunoglobulinas. Había un cambio de producción de IgM a IgG, que es más específica. Ya sea la IgM o la IgG, bueno, iban a actuar sobre los microorganismos, haciendo que estos se pegaran entre sí o marcándolos como blanco, pues, del resto del sistema inmune, incluyendo también el complemento, ¿sí? Que acuérdense, el complemento se puede unir a donde están las inmunoglobulinas y formar, por ejemplo, el complejo de ataque de membrana o servir como opsonina para que en las demás células del sistema inmune reconozcan a esas bacterias. Bien, todo esto lo hacen de manera coordinada nuestras células, ¿sí? Esto lo dijimos, que la inflamación también no es inocua para nosotros. El hecho de que los neutrófilos estén trabajando, fagocitando y desgranulándose, al igual que los macrófagos, o que los linfocitos estén liberando citocinas, pues va a dañar el tejido que está sano ahí. Entonces, cuando termina todo, ¿sí? Cuando ya por fin se acaban los microorganismos, bueno, pues queda un completo desastre en el lugar, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de dos cosas bien importantes. Uno, queda un desastre, un tiradero, y aparte puede dañarse el tejido, sí, el tejido normal de ahí. Entonces alguien tiene en primer lugar que limpiar, y hay que quitar los restos de células muertas, de bacterias muertas y demás, y después encargarse de la reparación del tejido. Ya dijimos que dependiendo básicamente de dos factores: uno, pues de qué tan severo sea el daño al tejido, y dos, de si ese tejido tiene la capacidad de replicar sus células o no, vamos a ver uno de dos posibles procesos, en el cual el tejido regresa a la normalidad a nivel microscópico, le vamos a llamar regeneración, ¿sí? Las células hacían mitosis y volvían a poblar toda esa área. O cuando ese tejido es reemplazado por tejido fibroso, pues eso le vamos a llamar reparación, y eso nos iba a dejar una cicatriz, ¿sí? Todo eso vimos en la clase pasada. Entonces, eso, bueno, esa es la forma normal de actuar de nuestro sistema inmune que estamos viendo aquí en el centro, ¿sí? Tiene que haber una respuesta coordinada y bien controlada contra los microorganismos y pues para la remoción de tejidos o células muertas. Pero esto, el hecho de que se pueda dar esta respuesta normal, implica un balance muy, muy preciso, ¿sí? Que va a ser controlado, ya dijimos, principalmente por los mediadores de la inflamación, pero intervienen otros procesos ahí que ya son más complejos y pues no profundizamos tanto en eso, ¿sí? Entonces, si este balance se rompe, es cuando empieza a haber problemas, cuando empezamos a tener alteraciones de la inmunidad. En ocasiones podemos tener una invasión por microorganismos y nuestras células hacen una respuesta exagerada, como vemos aquí, que empieza a dañarnos también al tejido sano, ¿sí? Empieza a dañar o a matar células sanas de nuestro tejido. Entonces, a esto le llamamos hipersensibilidad. Es como una respuesta exagerada, es la forma más fácil de decirlo. En ocasiones también una infección puede ser el detonante para que nuestras células inflamatorias, sobre todo de la inflamación crónica, pero aquí también entran los neutrófilos, claro que sí, empiecen a atacar a esos microorganismos, pero después algo pasa que se confunden y empiezan a atacar de forma directa a nuestras propias células. Acá era daño colateral porque están activándose demasiado, ¿sí?, en la hipersensibilidad, y están dañando nuestras células de forma secundaria. Pero aquí no, aquí están dirigidas contra nuestras propias células. A esto le vamos a llamar autoinmunidad.
Finalmente, podemos tener la tercera arista de este rompimiento del balance, sí, que sería que nuestra respuesta inmune sea pues insuficiente, que nuestras células inflamatorias no alcanzan a reproducirse lo suficiente o a producir las sustancias que requieren, o simplemente no detectan o no quieren trabajar, ¿sí? No detectan a esos microorganismos o no quieren trabajar para destruirlos. Y pues a esto le vamos a conocer en general como inmunodeficiencia. Son los tres grupos principales que vamos a ver hoy de alteraciones de la inmunidad. Ahí en el libro de Robbins, y también en el libro de Rubin, vienen otros dos, otros dos personajes o entidades olvidadas ahí que pues no se sabe bien en dónde encajarlas, porque pueden verse involucrados procesos de inmunidad normal como de inmunidad alterada. Entonces, pues se menciona en este capítulo cuáles son la amiloidosis, aquí lo estamos viendo del lado izquierdo, y el rechazo de trasplantes. Los vamos a mencionar hoy al final, pero estos no se consideran estrictamente como alteraciones de la inmunidad, salvo en ciertas ocasiones la amiloidosis. Y en el caso del rechazo de trasplantes, pues nuestro sistema inmune está haciendo lo que debe hacer, ¿sí? Reconoce al trasplante como algo ajeno y pues trata de eliminarlo. Pero en la amiloidosis sí puede haber algún componente, sobre todo de autoinmunidad en ocasiones, ahí relacionado. Bueno. Entonces vamos a empezar con las reacciones de hipersensibilidad. Cuando dijimos que la inmunidad se activa de forma muy intensa y pues nos produce un daño secundario, ¿sí? Estas reacciones de hipersensibilidad son cuatro. Apréndanselas porque les puedo preguntar alguna de estas en el examen, ¿sí? Que cuál es la tipo 3 o cuál es la tipo 2. Entonces está bien fácil a mí se me hizo más fácil aprendérmelo. Apréndanse primero los extremos, que son las dos que se llaman diferente. La tipo 1 es la anafilaxia o las alergias. La tipo 4 es la mediada por células o hipersensibilidad tardía. Y ya nada más nos quedan las dos de en medio. Ambas involucran inmunoglobulinas. Nada más que en la tipo 2 es solamente mediada por inmunoglobulinas o anticuerpos. En la 3 están estos anticuerpos formando complejos, cientos complejos inmunes. Para que traten de aprenderse los nombres de cada uno, nada más son 4, no está difícil, porque pues por ahí por el examen o en la postvaloración o ambos les puedo preguntar eso. Bueno, vamos ahondando un poquito más en cada una de estas. Aquí ya tenemos una de esas celulitas que no mencionamos tanto en la vez pasada, en la clase anterior, ¿sí? El mastocito. Bien, en las reacciones de tipo 1 o reacciones anafilácticas, estas se caracterizan por ser de inicio rápido. Usualmente la respuesta inicia en unos o se manifiesta clínicamente en unos 15 a 30 minutos posterior a la exposición al antígeno. Aquí vamos a dejar algo bien claro. Va a ser un antígeno, ¿sí? Todo esto de aquí que estamos viendo como simulando partículas de polen, que es de lo más común que nos va a causar alergias, son antígenos. Pero estos antígenos, fíjense el color que le pusimos a estas inmunoglobulinas. Si repasan la clase pasada, estas eran la IgE. Entonces, estos antígenos en particular van a inducir la transformación de linfocitos B en células plasmáticas que van a producir IgE. Y como esta IgE, también llamada en algunas, en algunos libros reagina, si no me equivoco, es un término ya medio viejito que no se utiliza, esta es la que se asocia con las alergias en particular. Entonces, pues a estos antígenos les llaman alergenos o alérgenos, ¿sí? Es igual si lo ven con acento o no. Pero que no se nos olvide, son antígenos a fin de cuentas. Entonces van a hacer el mismo tipo de respuesta. Son reconocidos, procesados, presentados y activan una respuesta linfocitaria. Pero la consecuencia de esa respuesta va a ser pues una alergia. Entonces las reacciones de tipo 1 van a tener
dos fases, ¿sí? En la primera vez que nos exponemos al alergeno, usualmente no nos pasa nada o nos pasa algo en una intensidad mucho menor a cuando nos volvemos a exponer. ¿Por qué? Porque nuestras células la primera vez van a quedar sensibilizadas. Ya después, cuando hay una reexposición, aquí lo estamos viendo, vamos a tener una respuesta en dos etapas. La primera inmediata, que se da en esos 15 a 30 minutos, y después una tardía que se da más o menos en unas 4 horas. Y estas pueden ser reacciones alérgicas sistémicas o locales. Las sistémicas, bueno, son como el choque anafiláctico, que es pues un cuadro muy, muy severo que puede causar incluso la muerte. O reacciones locales, por ejemplo, reacción a agentes tópicos, como cuando nos hace alergia a alguna crema en la piel o en el tubo digestivo. Por ejemplo, la enfermedad celíaca es una forma de respuesta de este tipo, pero con un componente autoinmune. El asma bronquial también, sí, es una forma local de reacciones de tipo 1, de hipersensibilidad tipo 1. Bueno, aquí estamos viendo qué es lo que pasa. Vean cómo ya cambió nuestro mastocito. ¿Qué le notan de diferente? Está completamente cubierto por IgE. Esa es la llamada sensibilización. Cuando nos exponemos por primera vez al antígeno, lo estamos viendo aquí en el lado derecho, este va a ser procesado por las células dendríticas, se va a presentar a los linfocitos. Estos van a después a hacer sinergia con los linfocitos B, que también lo van a reconocer. Y estos linfocitos B se convierten en células plasmáticas secretoras de IgE. Nada más que esa IgE se va a pegar en los mastocitos. Los mastocitos tienen, en particular, los mastocitos tienen un receptor para la fracción FC. Acuérdense que la fracción FC era esto de aquí, como la colita de la inmunoglobulina, que significa fracción cristalizable, pero la de tipo epsilon, que era la de la IgE. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que pueden atrapar IgE con mucha facilidad y quedarse, quedarse revestidos completamente, como el que vemos aquí del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se da esta primera exposición, obviamente estos mastocitos se van a activar, se van a desgranular y van a causar un efecto local. Pero aquí miren, dependieron de la activación por la IgE y por los linfocitos. Cuando ya están sensibilizados y nos volvemos a exponer al antígeno o al alergeno, pasa lo que estamos viendo aquí. Sí, lo que estamos viendo aquí, este mastocito, ya visto más de cerca, se volvió a exponer al alergeno. Entonces, ahora sí, ya no necesita ayuda de nadie. Él solo puede reconocer al alergeno. Inmediatamente se desgranula, que eso es lo que hacen los mastocitos y los eosinófilos y los basófilos. Les encanta desgranularse. Todos los gránulos que tienen ahí están llenos de muchas sustancias. La mayoría son aminas vasoactivas y citocinas. Entonces, nos van a producir efectos sistémicos o locales, dependiendo de la intensidad de la reacción y de dónde se lleva a cabo. Las aminas vasoactivas y también derivados de los lípidos de la membrana, bueno, van a producir la respuesta inmediata que se da en minutos después de la reexposición. Pero al mismo tiempo, estos van a empezar a transcribir genes aquí en su genoma, en su núcleo, para producir citocinas. Las citocinas las tienen que producir, después las van a liberar. Entonces, en un plazo de entre 2 a 24 horas, sí, más o menos es la media, como unas, creo que eran 4 a 6 horas, ahorita lo vamos a ver, viene la segunda fase, la fase tardía de la reacción anafiláctica. Entonces, esta se da con dos picos de actividad. Aquí lo estamos viendo en este esquema, ¿sí? En esta grafiquita tenemos la reacción inmediata que se da, dijimos, más o menos a los 30 minutos de la exposición. Vemos la actividad máxima aquí. Pero después, al cabo de unas, miren, 8 horas más o menos, se da la reacción tardía, cuando ya se produjeron todos los... se liberan todas las citocinas que produjo el mastocito. Se van a transcribir genes, dijimos, aquí en su núcleo, van a
transcribirse genes, pero también al mismo tiempo que llega el alergeno e inicia la desgranulación, se induce la transcripción de estos genes y también se activa una enzima que va a, que es la lipoxigenasa, que va a formar derivados del ácido araquidónico a partir de los componentes de los fosfolípidos de aquí de la membrana del mastocito. Entonces, eso junto con las citocinas que se tienen que transcribir, formar ARN mensajero y después ya saben todo eso de la traducción a proteínas y demás. Bueno, eso tarda unas cuantas horas y eso es lo que nos da la respuesta tardía. Estos gránulos de aquí nos dan la respuesta inmediata. Y bueno, este, aquí lo estamos viendo, miren lo que les decía, se une el alergeno, se liberan rápidamente los gránulos que nos dan esa respuesta inmediata que vemos aquí, que pues van a tener muchas aminas vasoactivas, una de las principales es la histamina. Entonces, pues nos van a producir vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular. En el músculo liso bronquial van a producir espasmo. Pero al mismo tiempo se mandaron ya las señales al núcleo y se empezaron a formar a partir de los fosfolípidos de la membrana los derivados del ácido araquidónico, que van a concluir como pues citocinas liberadas o este, prostaglandinas y leucotrienos, que van a darnos esta reacción tardía. Sí, esta de aquí va a ser esta de acá, que pues nos estimulan más la inflamación, causan lesión vascular, aumentan el broncoespasmo en el caso del asma. Esto lo vamos a recordar cuando hablemos de asma bronquial. Y por eso tiene dos picos de actividad. Pero también, como se necesita esta sensibilización, por eso necesitamos una doble exposición. Primero, una que nos sensibilice y después otra que ya nos causa todos los estragos. Esto pasa, por ejemplo, en las personas que son, si alguien de los que están ahorita presentes es alérgico a la picadura de las abejas, a lo mejor se acuerda que ya alguna vez lo picaron o le dijeron que de niño lo picaron o de niña lo picaron, lo picó alguna abeja y no le pasó tanta cosa. Pero si lo vuelven a picar, o si ya lo han vuelto a picar, bueno, ahí es cuando ya han venido los problemas, porque ya está están sensibilizadas sus células. Esta es una tablita de Robbins donde vienen pues algunos de los principales síndromes clínicos que son causados por reacciones de tipo 1. La anafilaxia, que dijimos, es de los más severos porque nos puede inducir un estado de shock y la muerte. ¿Qué puede ser? Por drogas, por aquí entra la de la picadura de abejas, por alimentos como la alergia a las nueces, por ejemplo, que para ciertas personas es muy, muy severa. El asma bronquial es una forma local. Aquí la hiperreactividad se da en los bronquios. Rinitis alérgica o alergias alimentarias como en la enfermedad celíaca. Bien. Pasando a las segundas reacciones de hipersensibilidad, las de tipo 2, dijimos es citotoxicidad mediada por anticuerpos, ese es su nombre completo, pero le podemos decir nada más reacciones mediadas por anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a producir anticuerpos que se van a unir a las superficies celulares y pues van a actuar como lo hacen todos los anticuerpos. Ustedes ya saben que cuando un anticuerpo se pega en algo, va a bloquear a ese algo a lo que se unió, pero también la fracción FC va a ser detectada porque por una célula inflamatoria, ¿sí? A lo mejor este es un polimorfo nuclear que tiene su receptor para FC. Entonces, al detectar esta porción FC libre, pues se va a activar y se va a desgranular o va a querer fagocitar todo lo que hay aquí. Y eso es lo que pasa justamente, fíjense. Se activan los neutrófilos que van mediar citólisis por opsonización. Se van a desgranular, pueden incluso hacer netosis. Se activa el complemento porque el complemento también se podía unir aquí. Sí, acuérdense, se unía C1, C2, C3, C4, podrían formar el complejo de ataque de membrana o servir como opsoninas para que también otro neutrófilo detectara ese complemento. Y pueden alterar también estos anticuerpos las funciones celulares normales. Algo que no dijimos al principio
es que estos tipos de reacciones o de alteraciones de la inmunidad, la hipersensibilidad, la autoinmunidad y la inmunodeficiencia no son mutuamente excluyentes entre sí. Pueden haber formas combinadas. Por ejemplo, en esta y en la que sigue, en la de tipo 3, puede haber cierto componente autoinmune en ocasiones, sobre todo en este, ¿sí? Pues en las dos, porque en la otra también entra una enfermedad muy importante que ahorita vamos a ver. O sea que pueden ser anticuerpos dirigidos contra nuestros propios componentes celulares los que estén causando este daño. Bien, en cuanto a los neutrófilos, ya vimos que ya conocemos esto de la clase pasada, ya sabemos lo que pueden hacer, desgranularse, y esos gránulos tienen enzimas que van a destruir otras células. Sirven para destruir las bacterias, pero si no hay bacterias, si nada más hay células de nuestro cuerpo, bueno, las van a destruir, van a activar la fagocitosis y también pueden activar la netosis. ¿Sí? Antes se creía que únicamente se activaban estos o se iniciaban estos dos. ¿Sí? Pero ya se ha visto que también la netosis se puede iniciar o se puede inducir por las reacciones de hipersensibilidad. De hecho, aquí les comparto, bueno, ahorita les voy a poner en la referencia. Este es el caso de la opsonización, cuando sirven como opsoninas las inmunoglobulinas. Este es un caso de una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Se están formando autoanticuerpos de tipo IgG o IgM contra nuestros propios glóbulos rojos. A esos anticuerpos, pues los va a detectar el neutrófilo o se les va a unir ahí el complemento y el neutrófilo detecta el complemento, entonces fagocita al eritrocito y lo destruye. ¿Sí? Aquí hay un componente de autoinmunidad agregado. Los neutrófilos, acuérdense, ya lo habíamos dicho, tienen su receptor FC para las inmunoglobulinas. Entonces, al detectar esa, pues ya dijimos que se van a desgranular. Cuando pasa esto adentro de la circulación, como en ciertas enfermedades, aquí hay un ejemplo de la enfermedad de Good Pasture, donde se depositan autoanticuerpos que van dirigidos contra la membrana basal glomerular. Los neutrófilos que van pasando por el capilar glomerular detectan esas inmunoglobulinas y se desgranulan, entonces nos dañan la pared, la pared capilar de los glomérulos, ¿sí? Este es también por un componente autoinmune. Obviamente van a dañar el endotelio, van a dañar la membrana basal glomerular y a los podocitos. Miren, aquí está en artículo, es un artículo más o menos reciente, de 2019. Se vio que las NETs, ¿sí? O sea, la netosis, se puede inducir por las alergias, ¿sí? Por las reacciones de hipersensibilidad. Decíamos que antes, bueno, en la vía clásica que les acabo de explicar ahorita, los mastocitos o basófilos también, dependiendo de dónde se dé la reacción, si se da en la sangre, pues van a ser los basófilos. Gustavo Alexi tiene una pregunta aquí en Mits. Ahí voy, Gustavo. Detectan la IgE y con eso quedan sensibilizados y pues liberan histamina. Pero se ha visto también que en los neutrófilos pueden atrapar IgG que esté unida a esos alérgenos y activarse, desgranularse al igual que los basófilos o mastocitos, pero también activar esta forma de muerte celular que es la netosis, en la cual pues ya saben que expulsa su ADN como una red. Y esa red puede causar, en el caso de que lo hagan dentro de los vasos sanguíneos, puede causar problemas de la circulación, como eventos de trombosis o daño vascular. Que de hecho, esto, bueno, todavía se está estudiando mucho esto de la netosis. En el caso de los pacientes, ahorita algo reciente, los pacientes que tuvieron COVID, las personas que tuvieron COVID, sobre todo, se estudió esto mucho en la primera oleada o en las primeras oleadas, cuando se presentaban pues cuadros más severos. No sé si recuerdan que antes el COVID
se manejaba como, o se tenía clasificado como una enfermedad respiratoria. Ya después se vio que no, que era una enfermedad sistémica y que la principal afectación era el daño vascular. Causaba mucha trombosis por todos lados, ¿sí? Entonces se vieron estudios, yo me acuerdo que revisé uno en particular muy interesante donde, nomás que no tengo la referencia ahorita, pero bueno, la busco y se las pongo ahí en la descripción. Se vio que se activaba mucho la netosis en la sangre de pacientes que estaban infectados por COVID, a diferencia de los pacientes no infectados. Entonces esto pues es algo que todavía se está estudiando mucho, pero ya se ha visto que en la vía alternativa de las alergias o también de la hipersensibilidad tipo 2 se puede activar la netosis. Ahora sí, Gustavo Alexei pregunta aquí a través del chat de Meets, ¿por qué Good Pasture también afecta el pulmón? Claro que sí. Vamos a regresarnos aquí. Estos autoanticuerpos que vemos en la membrana basal glomerular no están dirigidos en general contra toda la membrana basal glomerular. Acuérdense que los anticuerpos van dirigidos contra una sola sustancia. De hecho, no lo mencionamos en la clase pasada, pero igual lo van a ver en su... A ver si me sale el dibujito. En sus clases de inmunología que usan, o está la teoría esa de lo que le llaman la llave cerrojo, que un anticuerpo únicamente reacciona con un solo antígeno. Entonces no va a haber anticuerpos contra toda la membrana basal glomerular, porque la membrana basal glomerular tiene muchos componentes. Tiene colágeno, tiene lamininas y tiene protoglucanos. Entonces, el componente contra el que van dirigidos estos autoanticuerpos es el colágeno tipo 4. Y este colágeno tipo 4, ¿en dónde crees también que está presente? Justamente en donde nos preguntas, en la membrana basal del pulmón. Sí, por eso en la enfermedad de Good Pasture puede haber hemorragia pulmonar. Cuando ya hay hemorragia pulmonar, ya le llamamos síndrome de Good Pasture. Si no, nada más enfermedad de Good Pasture, cuando demostramos que acompañado a una falla renal hay depósitos de IgG en la membrana basal glomerular, pues se llama enfermedad. Si ya hay daño pulmonar también, pues ya es el síndrome. Pero es por eso, porque el colágeno tipo 4 forma parte de muchas membranas basales, pero principalmente del riñón y del del glomérulo y del pulmón. ¿Sí te queda claro tu pregunta, Gustavo? Bueno, vamos a esperar a que nos conteste Gustavo ahorita en el chat. Bien. Esto de aquí es la otra forma de actividad que tienen los anticuerpos que van a participar en este tipo de respuesta de reacción de hipersensibilidad. Sí, este caso es un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad, pero que no es autoinmune. Por nada, Gustavo. Sí, es común la enfermedad. No me acuerdo ahorita de las frecuencias, Gustavo. No está así tan común, pero no me acuerdo de la frecuencia. Si quieres, la próxima clase, antes de iniciar, respondemos tu pregunta, ¿sí? Porque si la pongo o si quiero ponerlo en los comentarios, luego a veces se me olvida. Mejor prefiero así para que todos escuchen. O si no, ahorita regresando del intermedio, si ahorita le doy una buscada rápida. Bien, esto que vemos aquí es de una incompatibilidad de grupo sanguíneo. Sí, en nuestras células sanguíneas, los tipos de sangre ya saben que pueden ser tres, pues bueno, son más, pero tenemos el AB o la sangre de tipo O. Puede haber también aquí un intermedio que es la AB, y
tenemos también el RH, lo vamos a poner pues, de este lado izquierdo, de color azul. El RH positivo o RH negativo. Creo que es mejor así. Sí. Entonces tenemos esto nos va a dar varias combinaciones entre sí. ¿Qué es lo que podemos tener como resultado? Bueno, tener un grupo sanguíneo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. ¿A qué se refiere todo esto? Lo estamos viendo, vamos a regresar un poquito ahí a la imagen. Aquí está. Esta célula tiene, este eritrocito tiene antígeno B, por ejemplo. Entonces, esto del grupo sanguíneo y del RH son antígenos que tienen en la membrana los eritrocitos. Vamos a dibujar aquí más o menos un eritrocito. Ahí está. Entonces, este puede tener, los vamos a poner de color diferente, un antígeno A o puede tener un antígeno B o puede tener los dos, como en este caso. Bueno, vamos a hacerle así. No, ya sé. Lo vamos a partir en tres. Este sería uno. Ahí está. Ahora sí. Esta parte de aquí nada más tiene A. La parte de acá arriba a la derecha tiene AB y la parte de abajo pues va a tener B. Si no tiene ninguno, ¿cuál creen que es? Pues es O, ¿sí? O es como por cero, que no tiene ninguno de estos antígenos. Entonces, el RH también es otro antígeno. Si tiene el RH, es positivo. Si no lo tiene, es negativo. Entonces, aquí ya tenemos aquí una división, aquí otra. Vamos a agregarle aquí el A. Y aquí otra. Entonces, esto sería A negativo, esto sería A positivo, esto sería B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. Ahí está. Si ya no nos queda espacio, bueno, vamos a ponerlo aquí. Si nuestro eritrocito no tiene ni el A ni el B y únicamente tiene el RH, pues va a ser O positivo, que es lo que somos la mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas son O positivo, por lo menos aquí en Latinoamérica. Si no tiene ninguno, vamos a decir que este pedacito de aquí, vamos a agarrarlo, este pedacito de aquí, este es O negativo. Si no tiene ningún anticuerpo de estos. Así es como se determina el grupo sanguíneo. Entonces, si nosotros somos, por ejemplo, O positivo y nos transfunden con sangre que sea A, B o AB, aunque sea positiva, nosotros vamos a crear inmunoglobulinas contra estos antígenos, ¿sí? Los vamos a reconocer, el A y el B, como sustancias extrañas y entonces vamos a destruir esos antígenos. Eso es lo que nos da las reacciones transfusionales. Y es lo que estamos viendo aquí. En este caso, este eritrocito que es de tipo B, pues se le transfundió a una persona que era de otro tipo sanguíneo, no compatible. Entonces, pues se unieron ahí anticuerpos contra el anticuerpo B, el antígeno B, perdón, y pues se puede activar el complemento, se forma el complejo de ataque de membrana o también los polimorfos nucleares llegan y lo destruyen o se lo comen. Sí, muy parecido a lo que sucedía en la autoinmune, pero aquí es por incompatibilidad a grupo. Es exactamente igual. Y dijimos también que estos anticuerpos que vemos en las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 pueden alterar la función normal de las células.
sin necesidad de destruirlas como tal. Ok. Aquí estamos viendo dos enfermedades diferentes, ¿sí? Estas son dos enfermedades diferentes en las cuales están formando autoanticuerpos. Estas son enfermedades autoinmunes, las dos. Que están formando autoanticuerpos contra sustancias propias de nuestro cuerpo. El caso de la izquierda es la llamada miastenia gravis. Miastenia gravis. El caso de la derecha es la llamada enfermedad de Graves. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se están formando anticuerpos contra receptores de sustancias de nuestro cuerpo. En el caso de la miastenia gravis, se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que ya sabemos que está... la acetilcolina es un neurotransmisor que se libera de los axones o de los extremos de los axones de las neuronas. Y en el caso de la placa neuromuscular, que es lo que estamos viendo aquí, que es donde se aproximan las neuronas o los axones a la superficie del músculo estriado, la acetilcolina se libera rápidamente, se une al receptor. ¿Para qué? Para inducir la despolarización y permitir la contracción muscular. Si se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ese anticuerpo va a estorbar. Les dije que todas, ya esto se los he repetido en muchas clases, todas las sustancias que reaccionan a nuestro cuerpo necesitan un espacio físico. Entonces, si está un anticuerpo aquí, bueno, pues no va a caber la acetilcolina ahí, no puede quitar ese anticuerpo. Entonces, en la miastenia gravis, pues lo que va a haber es debilidad muscular. Sí, porque no puede unirse adecuadamente la acetilcolina. Este es un bloqueo de tipo inhibitorio, ¿sí? Se está bloqueando la función de esta estructura, de este receptor. En la enfermedad de Graves pasa algo a la inversa. Los tirocitos o células foliculares de la tiroides tienen su receptor para la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. De la hipófisis, sí, que es una glandulita, ya saben, así redondita, que está dividida en dos partes. Bueno, se libera la TSH y va a llegar y se une aquí. Y esa, bueno, nos induce la producción de hormonas tiroideas de forma normal. Pero la TSH, pues, tiene una vida corta. Llega después una enzima que la va a degradar y la destruye. ¿Para qué? Pues para no estar produciendo hormonas tiroideas de forma descontrolada, únicamente cuando se necesitan. ¿Qué pasa en la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves se forman también autoanticuerpos, pero contra el receptor de TSH. Entonces se van a unir al receptor, aquí lo estamos viendo, se unen al receptor y nos activan al tirocito, como si fueran la TSH, hacen lo mismo. Entonces el tirocito está produciendo hormonas tiroideas, está produciendo T3 y T4. Pero la enzima que destruye la TSH no puede destruir a estas inmunoglobulinas porque son diferentes, ¿sí? Entonces esta activación va a durar por más tiempo. Por lo tanto, la enfermedad de Graves es una interferencia, pero de tipo estimulatorio, no bloqueante como la miastenia gravis. Y pues estos pacientes van a tener hipertiroidismo, van a tener una hiperfunción de estas células afectadas o de las células involucradas. Aquí había un bloqueo o una función deficiente. Bien, aquí vemos en esta tablita del Robbins también, pues, algunas de las principales enfermedades que se deben a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Sí? Vemos la anemia hemolítica autoinmune, que fue del primer ejemplo que vimos. Igual púrpura trombocitopénica autoinmune, pénfigos, vasculitis, la enfermedad de Good Pasture, ¿sí? Que puede haber nefritis, pero también hemorragia pulmonar, y en este caso ya es síndrome de Good Pasture. Fiebre reumática, bueno, miastenia gravis, y aquí está,
en la enfermedad de Graves también, que nos causa hipertiroidismo. Aprendan si bien estas dos, porque alguna de esas dos se las pregunto, ¿sí? En el examen. Apréndense a qué grupo pertenecen. Son del grupo 2, estos dos ejemplos. Bien, las de tipo 3, esas se parecen mucho. Realmente sucede casi lo mismo que en las de tipo 2. Se van a activar el complemento, se activan los neutrófilos se desgranulan y causan daño tisular. Nada más que aquí la diferencia esencial es que los depósitos no van a ser de inmunoglobulinas únicamente, sino de inmunocomplejos. Entonces van a ser anticuerpos que están formados contra cierto antígeno. En la circulación se van a unir a ese antígeno y se forman aglomerados como el que estamos viendo aquí representado. Esos aglomerados son solubles, están en la sangre ahí flotando, pero de repente se pueden sedimentar, pueden depositarse en los tejidos. Entonces pasa lo mismo. Queda libre ahí o expuesta la fracción esta FC de las inmunoglobulinas y puede pasar lo mismo que ya dijimos en las de tipo 2. Llega el complemento y se une, o llega un neutrófilo o alguna otra célula inflamatoria y pues reconoce a esa fracción FC y se activa, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una vasculitis mediada por complejos inmunes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de infecciones crónicas. Este ejemplo creo que daban en el Robbins era por una faringoamigdalitis de larga duración, donde estaban entrando constantemente antígenos a la circulación. Sí, entonces pues se da la respuesta inmune normal. Aquí no hay nada alterado en esto. Se activan los linfocitos B, se convierten en células plasmáticas y esas células plasmáticas se empiezan a producir IgG. Entonces, esta IgG, que también puede ser IgM, ¿sí? Puede ser cualquier inmunoglobulina, en la circulación se va a unir al anticuerpo libre y esto nos forma aglomerados que después se depositan en los tejidos, en este caso en el endotelio, y ahí miren, va pasando un neutrófilo y este neutrófilo se activa al detectar la fracción FC o también el complemento que ya está en la sangre se une al FC de esas inmunoglobulinas y se activa, llegar a la activación de C3 y C5 que sirven como quimiotácticos para las células inflamatorias o formar incluso el complejo de ataque de membrana y destruir las células endoteliales. Y aquí estamos viendo el resultado, pues una destrucción parcial del vaso sanguíneo, lo que le llamamos vasculitis, y además se agregan ahí plaquetas y eso lo que nos puede causar una trombosis. Esto de aquí es un ejemplo de una vasculitis inducida por la administración de anticuerpos a un animalito ya sensibilizado. Esto es un modelo de laboratorio, se llama reacción de Artus. ¿Qué es lo que pasa? Le están inyectando por varios días o semanas un antígeno purificado a un animalito. Casi siempre esto se ve, por ejemplo, en ratas o en cuyos. Se les inocula un antígeno humano, el que sea. Sí, entonces ellos lo van a reconocer y van a producir anticuerpos. Y después de cierto tiempo les inoculan este mismo antígeno, pero por vía endovascular. Y entonces se ve justamente esto, la activación de neutrófilos adentro del vaso sanguíneo y la destrucción parcial o total de ese vaso sanguíneo. Aquí estamos viendo, miren, voy a encerrar aquí las células endoteliales que nos quedan de este vasito. Ahí nada más quedan dos enteras. Esto que estoy pintando de amarillo ya es parte de la pared vascular que está destruida. Y vemos aquí todo este material basófilo que lo vamos a encerrar en color negro. Esto que se ve muy basófilo son restos celulares, pues de células necróticas. Y vemos ahí muchas células inflamatorias. Sí, ahí vemos algunos polimorfos nucleares. Y pues linfocitos también y células plasmáticas. Entonces hay de todo aquí y se está dañando justamente la pared de este vaso, está induciendo una vasculitis por una inoculación de este antígeno.
Bien, aquí igual que en las de tipo 2, vemos en esta tablita pues algunas de las entidades que están mediadas por este proceso de depósito de complejos inmunes, por ejemplo en el lupus es lo que pasa, ¿sí? Se forman múltiples autoanticuerpos contra muchas sustancias de nuestras células que van a formar complejos inmunes y dañan pues en todos lados, riñones, piel, articulaciones, etcétera, dependiendo del tipo de anticuerpos que se forman. Aquí entra también la llamada anteriormente glomerulonefritis postestreptocócica, es un ejemplo parecido al que les dije de ese de la faringoamigdalitis. Nosotros ya tenemos muchos anticuerpos contra el antígeno de esos estreptococos, entonces al estar entrando a la sangre los antígenos se forman complejos inmunes ahí que después se depositan en el riñón y nos causan una nefritis. Sí, y pues aquí vemos algunas otras. Ahí está también al último, miren, la reacción de Artus, que es experimental. Esa se hizo como para demostrar que así pasaba. Finalmente, tenemos las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Sí, la llamada hipersensibilidad mediada por células. Aquí, bueno, puede presentarse un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque no necesariamente hay una función anómala de nuestras células en cuanto a que sea un componente autoinmune y demás. De hecho, algunas respuestas inmunes consideradas no patológicas, aquí lo estamos viendo, entran en este grupo, como la respuesta contra la tuberculosis, esa que nos va a formar granulomas, se debe a una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Qué es lo que va a pasar básicamente? Nuestros linfocitos T van a ser muy reactivos, más reactivos de lo normal. Entonces, al activarse van a producir muchas citocinas y van a transformarse en linfocitos T helper 1 y 17 sobre todo. Estos van a producir muchas citocinas que van a estimular una inflamación intensa. O sea, no hay alteraciones como tal de reconocimiento de autoantígenos necesariamente, sino que los linfocitos helper que dijimos la clase pasada que estimulan o ayudan a estimular la inflamación andan muy activos y con tanta citocina que producen estimulan mucha respuesta inflamatoria que termina por dañarnos a nuestros tejidos. Y entonces pues participan aquí todas las células que forman parte de la respuesta adaptativa principalmente, aunque también se pueden activar los neutrófilos. Pueden activarse también muchos linfocitos CD8 y va a haber citotoxicidad mediada por estos linfocitos. Como se ve en algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en la artritis reumatoide pasa algo de una actividad de este tipo. Bien, aquí estamos viendo lo que sucede cuando se activan los linfocitos helper o los killer. Esta célula presentadora de antígeno está haciendo su trabajo normal de presentarle un antígeno a este linfocito CD4 o helper. Entonces este va a activarse, a proliferar, pero se va a transformar, dijimos, en un helper 1 o helper 17. En muchos realmente prolifera demasiado, producen muchas citocinas que estimulan de forma muy intensa la inflamación y pues causan daño a los tejidos. En el caso de la citólisis mediada por linfocitos T pasa lo mismo. Se les presenta un antígeno y estos linfocitos van a ir a destruir a esas células. Aquí sí puede haber un componente autoinmune. Puede que los linfocitos T de repente confundan una sustancia, los linfocitos T CD8 o citotóxicos, confundan una sustancia propia de nuestro cuerpo con un antígeno externo. O como se ve, por ejemplo, en la intoxicación por hiedra venenosa, las toxinas de la hiedra venenosa se unen a proteínas de nuestro cuerpo y las hacen parecer antígenos externos. Entonces, los linfocitos T pues van a dañar células de nuestro cuerpo. Y como esta respuesta pues necesita la activación de todas estas células de la inmunidad adaptativa, pues esta aparece ya de forma tardía, en unas 24 a 48 horas más o menos. Por eso le llaman también hipersensibilidad tardía o mediada por células. Bien, aquí vemos un ejemplo. Esto
Se puede ver en situaciones también que no son necesariamente patológicas. Nos demuestra, por ejemplo, si ya estamos inmunizados contra cierta sustancia, ¿por qué? De forma similar a las reacciones de tipo 1, si nosotros ya nos expusimos previamente al antígeno, la reexposición va a ser más intensa o nos va a generar una reacción más intensa. Entonces, se aprovecha este tipo de respuesta de nuestras células para saber si estamos, por ejemplo, inmunizados contra cierta sustancia o cierto microorganismo. Esto que vemos aquí es una prueba de lo que le llaman la prueba de la PPD, ¿sí? Que nos sirve para ver si estamos inmunizados contra la tuberculosis. Se inoculan de forma subcutánea, aquí estamos viendo el sitio donde se inyectó el antígeno, un antígeno purificado de micobacterias, y entonces va a haber una actividad muy intensa, una activación, perdón, muy intensa de nuestros linfocitos y nuestras células inflamatorias, sobre todo los linfocitos T, que van a causar mucho daño. Y eso lo estamos viendo aquí en esta imagen de la derecha, estamos haciendo una tinción con CD4 y vemos que hay una gran cantidad de linfocitos helper infiltrando el tejido aquí, e incluso la epidermis, ¿sí? En el sitio de inyección y en toda la periferia. Bien, aquí tenemos, igual que en las otras anteriores, nuestra tablita con pues varios de los ejemplos más comunes que están asociados a este tipo de respuesta, la artritis reumatoide. Aquí nos ponen pues la causa probable que se sospecha que es el detonante. Por ejemplo, se cree que en la artritis reumatoide se cree que las células reaccionan contra cierto tipo de colágenos. La esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 también. Esa sí se ha comprobado que está mediada por células T, pero no se sabe si reaccionan de forma directa los linfocitos T contra las células de los islotes, las células beta de los islotes pancreáticos, o si también entra ahí una mediación por autoanticuerpos. Pero bueno, la enfermedad de inflamatoria intestinal, psoriasis o la hipersensibilidad por contacto, que era esa de la hiedra venenosa. Bien, ¿cómo vamos? Vamos aquí más o menos a la mitad del tema, ¿sí? ¿Quieren tomarse unos 10, 15 minutitos o quieren que le sigamos así con el ritmo que llevamos? Yo creo que no nos vamos a entretener demasiado. ¿Qué dicen aquí a través de Meet y del chat de YouTube? Le seguimos, dice César Emanuel. A ver qué opinan los demás. Seguimos. A ver, ¿alguien me podría apoyar aquí en Meets usando su micrófono nada más para saber si los estoy escuchando o no con esas configuraciones que les digo? Sí, que... ya seguimos, doctor. Ah, perfecto. Johan, gracias, Johan. Bueno, creo que todos están de acuerdo en que les sigamos. De acuerdo. Estas pues las vamos a ver ya más rápido. Sí, ya vimos un espectro de esa pérdida del balance que dijimos que debe conservar nuestra respuesta inmune. Habíamos puesto la hipersensibilidad, la autoinmunidad y las inmunodeficiencias. Entonces ya revisamos las reacciones de hipersensibilidad. Ahora vamos a pasar a la autoinmunidad, que como su nombre lo dice, bueno, nuestro sistema inmune va a actuar en nuestra contra nuestro propio cuerpo. Y esto, bueno, para prevenir esto, porque todos podríamos padecer de una enfermedad autoinmune, para prevenir esto existe un proceso muy importante que es la llamada inducción de la autotolerancia. Esta se da en los órganos linfoides centrales. Acuérdense que la clase pasada dijimos que había centrales y periféricos. Uno de ellos, pues, es el timo, como vemos aquí.
Ahí va a haber células presentadoras de antígeno. Aquí vemos células dendríticas. Vemos cada una de diferente color porque están portando antígenos distintos para presentarle a todos estos linfocitos que vemos en el fondo que están en proceso de maduración. Aquí es como la escuelita de los linfocitos, ¿verdad? Entonces, ya les había mencionado yo parte de esto la clase pasada. Cuando una célula presentadora de antígeno porta un antígeno propio, el linfocito no debe reaccionar. Si reacciona, entonces ese linfocito se muere. ¿Cómo sabes si debe reaccionar o no? Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Va a recibir una coestimulación, esa señal de confirmación, ¿sí? A través del CD80 en el caso de los linfocitos T, aunque hay muchas más, ¿eh? Si ustedes ven ya, por ejemplo, un esquema de un artículo, van a ver que hay otras proteínas por aquí también haciendo la misma confirmación o retroalimentación de esa señal pues de que sí se activa el linfocito. Aquí se le está presentando entonces el antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC de tipo 2, en este caso, lo está reconociendo con su antígeno de célula T y se le está mandando la señal de confirmación. Y pues se va a activar este linfocito. Entonces, lo que pasa en este caso de las células presentadoras de antígeno de estos órganos donde se induce la autotolerancia, no tienen esa señal confirmatoria. No tienen aquí el CD80 para confirmar al linfocito y que se active. Porque este linfocito no sabe. Realmente él pues está aprendiendo, ¿verdad? Está chiquito. Como dicen, no sabe si debe activarse o no. Le presentan un antígeno. Dice, pues sí lo conozco. Pero si no le llega la señal de confirmación, pues entonces quiere decir que no debió reconocerlo. Y lo que hace es pues morir por apoptosis. Algunos de ellos van a ser seleccionados, van a decir, bueno, te vamos a dar chance de que trabajes como un doble agente, ¿verdad? Te vas a ir a los órganos linfoides periféricos como un linfocito T, pero de tipo regulador, que va a ayudar a mediar esta inducción de la autotolerancia periférica. ¿Por qué? Porque esta inducción de la autotolerancia no es perfecta. Algún linfocito se les va a escapar a estas células presentadoras de antígeno, entonces se da el mismo proceso en los órganos linfoides periféricos, ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a epitelios, etc. Y entonces ahí participan estos linfocitos T reguladores, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos siguen haciendo lo mismo, presentan antígenos propios, eso es lo que significa self-antigen, ¿sí? Antígeno propio, este de aquí. Entonces, no les dan la señal de confirmación. Esta no se las dan a los linfocitos. Si los linfocitos reconocen ese antígeno, bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que se inactiven. Caen en un estado que se llama anergia. Entonces, ya no van a proliferar ni van a hacer nada. Van a esperar a que termine su ciclo de vida y a morirse. O se van directamente y sin escalas a la apoptosis. Se inicia una respuesta interna que, pues, una señal en cascada interna que va a enviarlos a la apoptosis. En el caso de los linfocitos B, esto se da principalmente en la médula ósea. De ahí es de donde vienen la mayoría de nuestros linfocitos B. La autotolerancia central se va a dar ahí. Igual se les presentan antígenos propios. Pero pues los linfocitos B, acuérdense que habíamos dicho que tienen capacidad de reconocer más antígenos que los linfocitos T, porque tienen su receptor es una inmunoglobulina. Entonces, si detectan o si reaccionan contra ese antígeno propio, lo que hacen es, bueno, te vamos a dar chance de hacer como un pequeño reset. Se activan ciertos genes que nos van a editar la especificidad de esta inmunoglobulina para ver si ya no reconoce un antígeno propio. Si vuelve a reconocer uno propio, le damos a dar otra chance y otra chance, y entonces así se la va a pasar. Pero esto no es ilimitado, ¿sí? Esto no es ilimitado, va a llegar el momento en que el linfocito B ya no puede reeditar, porque en cada reedición de su
de su receptor de célula B se van como consumiendo ciertas partes de su genoma. Entonces llega el momento en que ya no puede reeditarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si tiene una edición, reedición exitosa, pues ya aprueba, ¿verdad? Ahí en la Universidad de los Linfocitos, y se va a los órganos linfoides periféricos. Si no, pues se le induce la apoptosis. Como que con estos los B les damos más chancita. Con los T somos más severos, ¿sí? Los eliminamos casi de forma inmediata en el timo, si son autorreactivos. Pero igual que en el timo, la autotolerancia central de la médula ósea no es perfecta. Entonces algunos se van a escapar. Si un linfocito B en un órgano linfoide periférico reacciona contra un otro antígeno, igual no va a recibir esa señal de confirmación, entonces se va a inactivar. ¿Sí? En vez de proliferar y madurar en célula plasmática, pues no va a responder, no va a proliferar ni a hacer nada. Esto parece un proceso sencillo, pero realmente, como les dije aquí, participan muchos otros receptores que no vemos representados en este esquema. Entonces hay muchos factores que van a intervenir en la inducción de la autotolerancia. Y la autotolerancia, como su nombre lo dice, ¿verdad?, nos toleramos a nosotros mismos, es lo que nos protege de la autoinmunidad. Cuando se pierde o falla la autotolerancia, ¿qué creen? Pues es cuando vamos a tener un proceso autoinmune, así en pocas palabras. ¿Por qué puede fallar la autotolerancia? Bueno, va a haber muchos factores. Las enfermedades autoinmunes son multifactoriales. Influyen factores inmunológicos, factores genéticos e incluso factores microbianos pueden participar. Aquí tenemos el ejemplo donde dijimos que en las células de nuestro cuerpo reaccionan contra un microbio, pero después algo las confunde y empiezan a reaccionar contra nuestro cuerpo. Entonces se cree que esa susceptibilidad genética asociada a la exposición a algunos microbios puede detonar una respuesta autoinmune en las personas susceptibles. Entonces, la susceptibilidad genética, pues lo que nos va a hacer es que tengamos una falla en la autotolerancia. ¿Sí? En ese proceso de educación de los linfocitos, pues uno que otro se nos escapó y se fue a los órganos periféricos. Este de aquí es un linfocito, dice self-reactive. ¿Sí? Puede reaccionar a antígenos propios. Entonces, va a llegar una célula presentadora de antígeno que está presentándole antígenos propios. ¿Por qué? Bueno, porque hay aquí arriba, primero está el detonante, que será la infección. Cuando hay infección, acuérdense que la inflamación, las células estas se desgranulan, los macrófagos también se desgranulan, entonces hay daño tisular y se van a liberar también restos celulares que las células presentadoras de antígeno pueden llegar a presentar. Eso es algo normal. Ellas agarran lo que está ahí por fuera y después lo presentan. Es deber del linfocito responder a eso o no. Él es el que discrimina eso. Entonces, es una labor conjunta. Entonces, en algún momento, secundario a una infección y a un daño tisular, se pueden estar presentando antígenos propios. Y si ese antígeno propio es captado por ese linfocito que escapó al control, ese linfocito empieza a proliferar y ahora sí viene y causa daño a nuestros tejidos. Hace una respuesta autoinmune. Hay también factores genéticos implicados. En algunas enfermedades se han ya detectado ciertos alelos. Cuando veamos el tema de anomalías genéticas, vamos a ver bien qué es eso. Pero un alelo es como una forma o una variación de un mismo gen, ¿sí? Entonces, alelos del HLA o del MHC, acuérdense que son sinónimos, el antígeno leucocitario humano o complejo mayor histocompatibilidad.
Aquí están los alelos que se han asociado a diferentes enfermedades. Por ejemplo, a la artritis reumatoide, pues estos alelos de aquí. A la diabetes tipo 1, estos de aquí. A la esclerosis múltiple, este. A lupus eritematoso sistémico, estos dos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya hay algunas enfermedades autoinmunes en las cuales se ha logrado detectar el componente genético, pero este no es determinante. Nosotros podemos tener alguno de estos alelos del HLA y no tener lupus o no tener artritis reumatoide. Eso quiere decir que hay más factores involucrados. Por eso se consideran enfermedades multifactoriales. Los microbios también pueden hacer o pueden inducir respuestas autoinmunes. ¿Sí? Aquí estamos viendo dos ejemplos. En el primero, dijimos que el linfocito, él no sabe que es autorreactivo. Este es un linfocito autorreactivo, pero él no lo sabe. ¿Sí? Él solamente sabe que si le presentan un antígeno y una señal de confirmación, se tiene que activar y punto. Entonces, algunos microbios pueden infectar a las células presentadoras de antígeno, o al ser procesados por la célula presentadora de antígeno, pueden inducir la expresión de estas señales confirmatorias. Entonces, este microbio infectó a esta célula presentadora de antígeno que tenía antígenos propios. Ahí está, miren, esta no portaba antígenos bacterianos, tenía antígenos propios. Y la infección por este microbio estimuló la producción y expresión de la molécula que va a mandar la señal de confirmación. Entonces, ahora sí, al linfocito le van a llegar las dos señales y se va a activar, ¿sí? Se va a activar, empieza a llevar a cabo su respuesta que él cree que es normal, pero realmente lo que va a estar haciendo, pues, es causar daño a nuestros tejidos propios sin que lo sepa, porque él dice, bueno, pues a mí me dieron las dos señales, ¿verdad? Entonces, pues, ¿yo qué hago? Yo llego y hago mi trabajo. Aquí abajo está un caso un poquito distinto, en el cual esta es una célula presentadora de antígeno normal, ¿sí? Tiene antígenos microbianos, aquí se ve, microbial antigen. Entonces, se comió una bacteria, empezó a presentar sus antígenos y obviamente está dando también la señal de confirmación. Simplemente que este linfocito es un linfocito que tiene potencial de autorreactividad. Aunque ya dijimos que las inmunoglobulinas, nos vamos a contradecir un poquito aquí, pero pues es lo que pasa realmente. Las inmunoglobulinas y los anticuerpos dijimos que, o los receptores de las células también, como en este caso T, son específicos para cierta sustancia nada más. En el caso de las inmunoglobulinas, esa especificidad es mucho más alta. En el caso de los receptores de célula T, no es tan perfecta como actividad de llave cerrojo. Entonces, pueden confundir algunas sustancias del cuerpo con antígenos microbianos, que es lo que está haciendo justamente el linfocito. Recibió el antígeno microbiano, él estaba programado para responder a antígenos microbianos, recibe la señal de confirmación, se va a activar, pero resulta que en los tejidos había algunos antígenos propios que se parecen mucho al antígeno de la bacteria. Entonces, el linfocito, pues, nos está dañando también de forma secundaria a nuestras células. Esto es lo que le llamamos inmunidad cruzada, que es como cuando se equivoca el linfocito. Bueno, en este extracto de un esquema, luego les paso la referencia a este libro, viene como un resumen así muy breve de los tipos de enfermedades autoinmunes, dependiendo de su distribución y su causa, ¿sí? Aquí vemos del lado izquierdo las que son sistémicas o que no son específicas de un órgano. En la parte de arriba vemos a las que son mediadas por anticuerpos y complejos inmunes. Ahí en primer lugar tenemos al lupus eritematoso sistémico. Y las que son mediadas por células T las tenemos abajo, como la artritis reumatoide. Del lado derecho tenemos a las que son
órgano específicas o que son locales. Entonces tenemos, por ejemplo, mediadas por anticuerpos como la anemia hemolítica autoinmune, que la vimos en las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, ¿verdad? Les dije que se podían combinar. En la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, ahí están también. Siguen siendo reacciones de hipersensibilidad, pero se consideran de etiología autoinmune, el síndrome de Good-Pasture, la tiroiditis de Hashimoto, que hace algo parecido a la enfermedad de Graves, nada más que aquí va a haber hipotiroidismo. Y las mediadas por células, como la diabetes tipo 1, que mencionamos hace ratito. Bien. Vamos a hablar sobre un ejemplo de una enfermedad autoinmune, nada más uno. Sí, todas, aunque son muy variadas en cuanto a sus manifestaciones clínicas, las causas conocidas, pues van a tener de fondo lo mismo, que es una actividad del sistema inmune en contra de nuestros tejidos. En el caso del lupus eritematoso sistémico, bueno, esta es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, de ahí ese nombre es sistémico. Hay variantes de lupus que se llaman, por ejemplo, lupus discoide, lupus tumidus, etcétera, que son afectaciones nada más a la piel, están localizadas. Pero en el caso del LES o lupus eritematoso sistémico, bueno, ese afecta a todo el cuerpo. Se va a caracterizar por la producción de múltiples autoanticuerpos. Los más comunes son los llamados ANAs o anticuerpos antinucleares, ¿sí? Antinuclear antibodies. Y el daño tisular se va a causar por dos mecanismos. Por el depósito de inmunoglobulinas o de la unión de autoanticuerpos contra las superficies celulares o el depósito de inmunocomplejos. Entonces aquí, ojo que también es pregunta de examen, en el daño a los tejidos del lupus entran las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, ¿sí? Que son justamente la mediada por anticuerpos y la mediada por complejos inmunes. Bueno, en cuanto a su epidemiología, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Afecta, en comparación con el masculino, una proporción de 9 a 1. Se da más en mujeres jóvenes. El pico de máxima incidencia está entre los 20 y los 30 años. La etiología es desconocida, es una enfermedad multifactorial, pero no se tiene una causa precisa detectada. Se han detectado factores hereditarios, ya vimos en la tablita, en una tablita pasada, que había ciertos alelos del HLA clase 2 asociados al lupus, también factores ambientales como las radiaciones UV, algunos medicamentos, infecciones virales o factores sexuales. Aquí entra el por qué afecta más a las mujeres. Hay dos hipótesis de por qué afecta más a las mujeres. Una, bueno, porque se cree que los estrógenos favorecen la respuesta autoinmune en el caso del lupus, pero también se cree que hay otros genes que están codificados en el cromosoma X, que no se ha descubierto todavía. Entonces, es por eso que se cree que en las mujeres pues hay una mayor afectación por esos dos factores. La historia del lupus, bueno, es interesante, la pueden buscar, ¿por qué se llama así? Hay dos, hay muchas versiones, pero las dos que más me gustaron fue, bueno, la más como que sencilla así o menos con menos folclore es la que dice que esta, como lleva un componente genético, ¿sí? Al haber reproducción entre personas que tienen, que comparten consanguinidad, como pasaba justamente en las familias nobles anteriormente, que se casaba el primo con la prima y todo eso va haciendo que se vayan concentrando los genes, pero también los genes que tienen anomalías. Entonces, una de las versiones de la historia de por qué tiene ese nombre es que la mayoría de los primeros casos documentados se dieron en una familia francesa de apellido Lupo, que pues ya de ahí se convirtió en lupus. Otra, que
Otra de las versiones propuestas de por qué se llama así, no se sabe bien realmente por qué, es por lo que vemos aquí. Esto que vemos en la imagen de la derecha es un caso de afectación cutánea por lupus. Este es lo que le llamamos un lupus discoide. Nos hace enfermedades como lesiones, perdón, como disco, así rojizas, con descamación, y es por afectación por autoanticuerpos a la piel. Pero en los primeros casos documentados decían, bueno, esto parece como la mordida de un animal, como si tuviera mordido un lobo, ¿verdad? Aquí está el lobito, el culpable. Entonces dijeron, bueno, pues vámosle poniendo lupus a esa enfermedad. No se sabe realmente por qué se llama así, pero pues está curiosa la historia, la pueden investigar. Lo que nos interesa a nosotros es, en segundo lugar, después de saber pues por qué se causa el daño, ya dijimos que es por autoanticuerpos, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Los autoanticuerpos de lupus pueden ser muy variados. Aquí tenemos una lista de múltiples autoanticuerpos conocidos contra diferentes sustancias de nuestro organismo que van a estar asociados a cierta enfermedad. Si se fijan, los ANAs o anticuerpos antinucleares, por aquí van a estar, ahí están, los que les llaman genéricos, están prácticamente en todos los casos de lupus. Algunas literaturas dicen en el 100%, pero pues no son específicos. ¿Por qué? Porque estos se pueden ver en otras enfermedades autoinmunes. Los que son específicos para lupus son estos dos. Los anti-SMID, que es una ribonucleoproteína, ¿sí? Es una proteína del núcleo de la célula, y los anti-DNA de doble cadena. Pero fíjense bien, las frecuencias con las que se presentan no están en todos los casos de lupus. Entonces, no podemos hacer diagnóstico de lupus únicamente con la detección de autoanticuerpos, porque a lo mejor no detectamos los específicos y sí vamos a detectar ANAs, pero pues eso no nos aseguran que el paciente o la paciente tenga lupus. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos basamos en otros criterios clínicos. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes de inmunofluorescencia del patrón de tinción que tienen los autoanticuerpos específicos. Nada más este es específico, este no. El de la izquierda, estos de aquí son los ANAs. Los ANAs o anticuerpos antinucleares, que les llaman también genéricos porque son contra múltiples sustancias del núcleo. Contra ADN, contra histonas, contra algunas proteínas nucleares, etcétera. Entonces, fíjense cómo todo el núcleo se pinta de forma muy homogénea. Estos son núcleos de células. Imagínense el citoplasma por aquí, que no se ve porque pues estamos viendo una tinción de inmunofluorescencia. Estos de aquí son de la tinción de estos de los anticuerpos anti-SMID. Que nos dan un patrón ya diferente. En núcleo se ve como un patrón, le llaman moteado, como que tiene ciertos puntitos. Fíjense en cualquier otro núcleo que no es este que estoy rayando porque lo estoy tapando, tiene puntitos más marcados como este de aquí, y no nos pinta el nucleolo, que son esas zonas oscuras, ¿sí? Ciertas proteínas del núcleo no las pinta. Entonces estos son los anti-SMID y estos sí son específicos de lupus si los detectamos. Bien, entonces dijimos que como no vamos a encontrar siempre los anti-SMID ni los anti-DNA de doble cadena, necesitamos de más criterios para poder diagnosticar el lupus. No podemos hacerlo únicamente con las serologías. Entonces aquí vemos los criterios clínicos de la clasificación de 1997 revisada. No ha cambiado mucho desde entonces, se actualizó un poquito en 2012. Pero son criterios clínicos e inmunológicos. Entonces tenemos como criterios clínicos, bueno, los que ya seguramente más de alguno ha escuchado, el eritema malar, sí, el eritema famoso en alas de mariposa en la región malar, eritema discoide en el caso del lupus cutáneo, esas lesiones que les enseñé que parecían supuestamente mordidas de lobo,
algunos tipos de alopecia incluso, porque el lupus, dijimos, puede dañar donde sea, úlceras orales, dolor articular, ¿sí? Xerositis, como inflamación del pericardio o de las válvulas, alteraciones renales, alteraciones neurológicas, que incluso no nada más pueden ser como de lo que sea para nosotros más medible, o sea, o más clínicamente esperado, como convulsiones o datos de neuropatía. Incluso puede haber psicosis, ahora estamos viendo, en pacientes con lupus, que de repente, pues el paciente o la paciente empieza muy aprensivo y con crisis nerviosas y demás, puede deberse a la enfermedad. Anemias hemolíticas o citopenias en general, ¿sí? Leucopenia, trombocitopenia, porque hay afectación de las células de la sangre. Y tenemos los criterios inmunológicos, que vamos a usar otro color. Los anticuerpos antinucleares, aunque no son específicos, nos sirven. Si los detectamos y detectamos aparte criterios clínicos, pues ya tenemos diagnóstico. Los anti-DNA de doble cadena y anti-SMID, pues son específicos si están positivos, si están en un título elevado. Antifosfolípidos también, niveles bajos de complemento. ¿Por qué? Porque el complemento se está consumiendo. Como hay autoanticuerpos uniéndose a las superficies tisulares, el complemento se está activando constantemente y pues se consume. Entonces baja el complemento en sangre. O la llamada prueba de Coombs, donde se comprueba la presencia de autoanticuerpos contra la sangre porque empiezan a ser aglomerados en unas laminillas especiales para hacer esta prueba. Bueno, ¿cómo la hacemos para diagnosticar? Dejé justamente el pie de la tabla por lo mismo para que lo revisen. Aquí está. Un paciente se clasifica como portador de lupus si tiene 4 criterios clínicos e inmunológicos presentes en cualquier tiempo. ¿Sí? No necesitan estar todos al mismo tiempo. Si tenemos 4 criterios clínicos y 4 inmunológicos, ya tenemos el diagnóstico de lupus. Bien, como el lupus eritematoso sistémico daña todos los tejidos, pues va a haber afectaciones o múltiples manifestaciones clínicas. Aquí tenemos las más comunes y la frecuencia con la que se presentan. Las más comunes son las alteraciones hematológicas como anemias, trombocitopenias, etcétera, artritis, alteraciones cutáneas, fiebre, fatiga, pérdida de peso, alteraciones renales, neuropsiquiátricas, etcétera. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. El famoso eritema malar o en alas de mariposa en la región malar. Dolor articular, ¿sí? Afectación cutánea. En este caso estamos viendo un corte de hematoxilina y eosina donde se puede ver lo que le llamamos una degeneración vacuolar de la capa basal. Aquí deberíamos estar viendo los queratinocitos basales formándonos una fila. Sin embargo, los vemos todos desorganizados porque hay infiltración por células inflamatorias. Ahí les voy a señalar algunas con las flechas azules. Sí, hay células inflamatorias infiltrando la epidermis y pues nos están destruyendo esa fila de basal de queratinocitos. Aparte, si le hiciéramos una tinción, vamos a borrar estos de aquí. Si hiciéramos una tinción para membrana basal, en vez de ver algo como esto, que se debería ver así continua y una sola franja de membrana basal, veríamos algo como esto, una especie de deshilachamiento de la membrana basal. Eso quiere decir que se está dañando la membrana basal de la epidermis, y esto se puede corroborar con el famoso test o prueba de banda lúpica, que es una tinción, bueno, son varias tinciones de inmunofluorescencia que se hacen en un corte congelado de piel. Y se demuestra el depósito de de autoanticuerpos en la piel. Usualmente vamos a encontrar positividad para IgG, IgM y C3, ¿sí? En menor medida IgA. Y podemos encontrar también, la vamos a poner por aquí, C1Q, que es un componente del complemento. Y fíjense cómo aquí se ve esa imagen que les dije, como se ve como abierta la membrana basal de la epidermis, así como engrosada y deshilachada, justamente. Este es un test de banda lúpica positivo.
Puede haber afectaciones renales. Aquí se pueden poner en evidencia los depósitos de inmunocomplejos. Se van a depositar en el espacio subepitelial, o sea, debajo de los podocitos casi siempre. O, bueno, pueden estar en muchos lados, en el mesangio, debajo del endotelio, debajo de los podocitos. En este caso, esta es una nefritis lúpica, ya después la van a conocer bien, ¿sí? Ahorita, créanme, de veras, no le estoy echando mentiras, es una clase 4. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta lesión que se llama masas de alambre. Aquí está en reducida la imagen. Esto que vemos aquí, este engrosamiento, está formado por complejos inmunes que nos hacen que las luces capilares se vean rígidas y con la pared engrosada de los capilares glomerulares. Se pueden ver mejor con otras tinciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo la formación de... Bueno, se están empezando a formar asas de alambre, como aquí. Aquí se está empezando a formar una asa de alambre que se ve de color rojo. También se pueden formar trombos adentro de los capilares glomerulares, que son debidos justamente al depósito de inmunocomplejos ahí adentro de la luz del el capilar glomerular. La endocarditis de Lippmann-Sachs es otra manifestación del lupus eritematoso sistémico. Si alguien de los que están escuchando ahorita piensa hacer especialidad en patología, esta es una pregunta del examen de consejo, hasta donde me acuerdo, ¿sí? Es un tipo de endocarditis que es estéril. Cuando nosotros vemos endocarditis con estos crecimientos que les llaman vegetaciones, esto de aquí, usualmente se deben, aquí vemos como formando una plaquita, pero aquí esta que tiene la flecha está muy grande. Usualmente se deben a la presencia de microorganismos y la endocarditis de Lippmann-Sachs es estéril, entonces esa es asociada a lupus. Bien, vamos ya cerrando casi el capítulo, hablando rápidamente sobre inmunodeficiencias. Como su nombre lo sugiere, pues nuestro sistema inmune no trabaja adecuadamente, ¿sí? Entonces estas las podemos dividir en dos grupos, las primarias y pues las secundarias. Las primarias, esas se llaman así porque pues se determinan genéticamente. Esas, si nacemos con esa alteración genética, pues ya la tenemos. Las secundarias se pueden adquirir por muchas causas. Puede ser por infecciones que alteren la respuesta inmune. El cáncer también es una causa de inmunodeficiencias. La desnutrición severa o incluso ciertos medicamentos, como preguntaba en la clase pasada, no me acuerdo quién preguntaba aquí en MITS, pero preguntaban sobre cómo actúan los antiinflamatorios y dijimos que básicamente pues inhiben la producción de ciertas ciertos mediadores de la inflamación. Hay unos antiinflamatorios muy potentes que son los esteroides o corticoides, que eso nos pueden inducir una inmunosupresión, que es lo que pasa justamente con los pacientes trasplantados. Entonces aquí vemos en esta tablita, no vamos a hablar mucho de ellas porque son complejas y tienen manifestaciones diferentes, pero básicamente, igual que en la autoinmunidad, el trasfondo es el mismo. El sistema inmune no trabaja adecuadamente y pues hay presencia de infecciones oportunistas o deficiencias en la reparación de heridas, etcétera. Estas son las primarias, de las más conocidas. Deficiencias, por ejemplo, en la función de los leucocitos o en la función del complemento. Aquí lo hemos resumido en este pequeño esquema, donde vemos que de las células progenitores mieloides linfoides, bueno, de ahí van a surgir las precursoras de las células B y las células T, y cada uno de estos puntos que se ve en color rojo es como un área donde falla algo en el genoma de esa célula que nos puede inducir cierta enfermedad autoinmune, ¿sí? Por ejemplo, en las células B hay una que es muy severa, que es la llamada A-gamma globulinemia ligada a X. Una gamma globulina es una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras células B no van a poder madurar a célula plasmática y no vamos a producir de ninguna inmunoglobulina. Entonces, se presentan infecciones muy severas porque no se puede combatir de forma eficaz ninguna infección.
puede haber deficiencias de inmunoglobulinas específicas, como esta inmunodeficiencia de IgA, por ejemplo, el síndrome de hiper-IgM, ¿sí? Donde hay una sobreproducción de IgM, pero no hay ese cambio o esa maduración para la producción de IgG o alguna otra inmunoglobulina específica. En cuanto a las células T, también hay muchas deficiencias que pueden encontrarse. Por ejemplo, esta deficiencia de ADA no permite que se maduren nunca los linfocitos T, porque puede haber deficiencia congénita o hipoplasia muy severa del timo. Entonces no tienen dónde madurar los linfocitos T y se ve una respuesta celular muy pobre en la inflamación. El síndrome de DiGeorge, donde los linfocitos, este de aquí, donde los linfocitos T inmaduros no maduran hacia CD4 y CD8, entonces tampoco hay una respuesta celular adecuada. O la deficiencia de MHC clase 2, donde no se produce justamente el MHC clase 2 y los linfocitos helper pues no se activan. Y acuérdense que esos eran bien importantes para que se amplificara la respuesta inflamatoria. En cuanto a las secundarias, bueno, esas pueden ser adquiridas. Aquí vemos un resumen de las principales. Una muy conocida por todos ustedes es la asociada al virus de inmunodeficiencia humana, o lo que también le llamamos SIDA cuando ya está en estado avanzado, que nos va a causar una depresión de los linfocitos helper, sí, los CD4. Pero también, bueno, radiación o quimioterapia como tratamientos del cáncer, o el cáncer como tal, cuando hablamos de leucemias, estos los vamos a conocer después, que son neoplasias malignas de células linfoides que invaden la médula ósea, entonces van a reemplazarla y pues vamos a perder la producción de células de la inmunidad. Desnutrición severa o la remoción, por ejemplo, del vaso, la esplenectomía, nos disminuye la actividad del sistema retículo endotelial y pues disminuye nuestra respuesta inmune en general. Aquí vemos muy rápidamente un ejemplo nada más, que es el caso de la infección por VIH. No vamos a abundar mucho en esto porque vamos a hablar más sobre cómo funcionan los virus en un par de capítulos más adelante, cuando hablemos de enfermedades infecciosas. Pero los virus pues están compuestos principalmente por material genético rodeado por una cápsula de proteínas que tiene en su superficie pues receptores que les ayudan a unirse a su célula diana, a la célula que van a infectar. En este caso, el virus del VIH tiene como blanco preferido a dos células. En primer lugar, a los linfocitos CD4, pero también infiltra de forma muy importante a los macrófagos. A los macrófagos, ¿sí? Que de hecho se ve que en estados ya avanzados de la enfermedad, donde ya hay muy pocos CD4, los macrófagos son el reservorio del virus. Entonces, lo que hacen los virus es que cuando se unen a su célula diana, liberan al interior, le inoculan, ¿sí? Como si inyectaran su ADN o su material genético, en este caso es ARN. El virus del VIH es un virus de ARN que tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa. Si recuerdan la secuencia para poder formar una proteína, era del ADN formamos ARN y del ARN después formamos una proteína. Y el ARN no se puede replicar, lo único que se replica es el ADN. Entonces ahí entra en función esa transcriptasa reversa. A partir de la hebra de ARN forma ADN y después este ADN entra al núcleo de la célula y empieza a replicarse, a formar más bien este ARN para ensamblar nuevas partículas virales y liberarlas. Esto obviamente va a causar la muerte del linfocito CD4 y es por eso que empieza a haber depresión de estas células. Aquí vemos resumida la historia natural de la enfermedad. Hay infección del virus a través de las mucosas. Ya sabemos que la vía principal de transmisión es la vía sexual, pero en personas que se transfundieron por ahí antes de 1980 y tantos, no me acuerdo bien el año ya, cuando no se tenía todavía bien control de las pruebas que se le hacían a la sangre que se transfundía, se pudieron infectar por transfusiones. Pero ahorita ya la vía principal es por transmisión sexual.
Es muy raro ya contagiarse por transfusiones porque las pruebas para detectar el VIH en la sangre ya son más eficientes. Entonces, se da la primo infección. Las células dendríticas que están en ese epitelio van a llevar el virus hacia los tejidos linfoides. El virus va a infectar los linfocitos CD4 del lugar y los va a destruir. Y al mismo tiempo que los destruye, pues se va a replicar y se va a liberar. Eso nos va a causar una llamada viremia. Los virus van a entrar en la sangre, empiezan a circular y así se distribuyen por todos lados. Puede haber una respuesta inmune contra el VIH. Acuérdense que dijimos que podemos nosotros defendernos contra cualquier antígeno. Pero se ha visto que este virus, cuando llega a los ganglios linfáticos, aparte de que infecta algunos linfocitos, en otros va a hacer que se liberen citocinas que inducen apoptosis en otros CD4. Entonces se mueren muchos linfocitos CD4, más de los que están infectados, ¿sí? Se mueren algunos infectados y otros no infectados porque se les induce apoptosis. Pero bueno, eventualmente podemos nosotros desarrollar una respuesta inmune contra el virus y mantener más o menos controlada la replicación viral. Pero con el tiempo, esto va a ir mermando nuestras defensas. Llegamos a la fase de infección crónica, donde empezamos a tener problemas para combatir otras enfermedades. Cada vez que nosotros nos infectamos por un microorganismo, acuérdense que se activan muchos linfocitos para producir una respuesta contra ese microorganismo. El VIH le gustan mucho esos linfocitos activados. Ahí es donde se replica con más facilidad. Entonces, cada que llega una nueva infección, vuelve a haber un ciclo de replicación del VIH y se vuelven a morir muchos CD4. Eventualmente, vamos a caer, miren, aquí está, como con otras enfermedades microbianas, aumenta nuevamente la replicación viral. Eventualmente, vamos a caer ya en una depresión severa de los linfocitos CD4, cuando caemos a un nivel menor de 200 células por microlitro. Vamos a borrar esto. Por microlitro, ya pues tenemos SIDA, ¿sí? Aparte, no nada más, nuestro problema no van a ser nada más las infecciones oportunistas que les llamamos. ¿Qué es una infección oportunista? Es una infección por un patógeno que normalmente no nos haría daño. A una persona inmunocompetente no le causaría problemas. Pero a una persona que tiene infección por VIH crónica, que ya tiene disminuidas sus defensas, bueno, ahí sí le va a causar una infección más severa. Entonces, esas son las infecciones oportunistas. El otro problema que acarrea la infección crónica por VIH es que puede aumentar la frecuencia de aparición de ciertos tumores malignos, sobre todo de linfomas. Hay dos tumores que se asocian mucho. Bueno, uno es un tumor, otro es una familia de tumores que se asocian frecuentemente a la infección por VIH. El primero es el sarcoma de Kaposi. Ya lo han escuchado seguramente. Es una lesión maligna que deriva, bueno, de comportamiento agresivo. Al principio se considera como limítrofe, como que no es maligna de entrada, pero después se disemina y ya se comporta de forma agresiva, que surge de las células de los vasos sanguíneos. Y en segundo lugar están los linfomas, sobre todo linfomas derivados de células B. Cuando hay depresión de las células T por la infección del virus, empieza a haber en respuesta una proliferación para tratar de solventar esa pérdida. Esa proliferación causa una hiperplasia del centro germinal de las células B y eso puede inducir la formación de linfomas. Aparte, cuando ya caemos en la infección crónica, se nos pueden agregar infecciones virales que afectan a los linfocitos o reactivarse, ¿sí? Por ejemplo, se cree que la mayoría de las personas adultas estamos ya infectadas por el virus del Epstein-Barr, nada más que lo mantenemos a raya. Cuando ya caemos en inmunodeficiencia, este virus se puede volver a activar y este afecta la maduración de los linfocitos B. Entonces pueden presentarse linfomas, como vemos en esta tablita de abajo, en este cuadrito, linfomas de células B asociados a Epstein-Barr, ¿sí?
Todos estos tipos ahorita no se preocupen en qué es un linfoma de Burkitt o linfoma, el Large B-cell linfoma o linfoma de células B grandes. Luego los vamos a conocer en la clase de linfomas. Bien, vamos a terminar hablando de los dos rezagados que teníamos al principio. Hay una pregunta de Carol Samira. Dime, Carol, ¿a quién metes? Hola, doctor. Me surgió la duda de por qué nosotros no podemos deshacernos de un virus como de las bacterias, porque sí se quedan en nuestro cuerpo. Ah, ok. Eso puede pasar con ciertos virus, no con todos. Algunos virus sí los logramos eliminar o le llaman depurar realmente. Por ejemplo, el virus... el mismo virus del papiloma humano, vamos a ver cuando hablemos de patologías del tracto genital femenino, se puede llegar a eliminar. Se inhibe la replicación celular lo suficiente para que las células infectadas se descamen y pues desaparece el virus. Los virus, por ejemplo, que causan infecciones agudas, como todos los virus respiratorios, de la influenza y demás, de la gripe, sí los eliminamos. Solamente son ciertos virus los que no podemos eliminar, porque vamos a ver en la clase de enfermedades infecciosas que algunos virus se quedan escondidos adentro de ciertas células. Justamente el VIH hace eso. Se queda cuando estamos en esta parte de aquí, donde se logra controlar la replicación viral. Fíjate cómo aquí ya hay respuesta inmune y hay un control parcial de la replicación viral, que es esto que hice aquí. Entonces, el virus está latente adentro de las células de linfocitos CD4 que están inactivos, los que les llaman naive o no estimulados. Esos también los vamos a conocer mejor cuando hablemos de linfomas. En macrófagos también se puede quedar, en células del cerebro, de la glía también se puede quedar. Entonces, cuando está dentro de una célula un virus, ahí no se puede detectar, porque una célula inmune, un linfocito, no puede ver adentro de una célula, puede ver su superficie nada más. Y así es como le hacen muchos virus. Por ejemplo, el virus que causa la varicela, o que le llaman varicela zoster, ¿sí? Varicela zoster, ese se queda adentro de las células ganglionares de los ganglios dorsales. Entonces, cuando nosotros llegamos a un estado de inmunosupresión, ya sea porque nos dio sida, porque estamos tomando corticoides o simplemente porque ya estamos en una edad avanzada, con la edad también el sistema inmune trabaja menos eficiente, ese virus se puede reactivar y causarnos la manifestación esta que se llama zoster, que es una reactivación del virus de la varicela. Pero no todos los virus, no con todos los virus pasa eso, ¿sí? El virus de la hepatitis C también, por ejemplo, se puede eliminar. Pues varios virus de la hepatitis se pueden eliminar, otros no, otros se quedan permanentemente, incluso pueden causar justamente ese problema de causar tumores. Pero principalmente es por eso, ¿sí? Porque se quedan ocultos. Se quedan ocultos en otras células y pues ya no son detectables ahí por el sistema inmune. ¿Sí te queda claro? Sí, muchas gracias. Por nada. Bien, vamos a terminar entonces con estos dos rezagados que teníamos, que dijimos que no sabemos dónde, en qué parte de las alteraciones de la inmunidad acomodarlos, el rechazo de trasplantes y la amiloidosis. Bien rápido, los trasplantes, bueno, los vamos a clasificar de varias maneras. Esta es una de ellas, dependiendo de la relación que tienen donador y receptor. Tenemos los autoinjertos cuando donador y receptor son la misma persona. Por ejemplo, los autoinjertos de piel, las autotransfusiones sanguíneas de personas que tienen tipos de sangre bien raros, como creo que uno de los más raros era el B negativo y el AB negativo. Esos son muy escasos. Entonces, esas personas a veces están extrayendo esa sangre y la guardan congelada
por si algún día llegan a necesitar, pues ellos mismos se pueden transfundir o les pueden transfundir, pues ellos solos no, pero les transfunden su propia sangre. Los isoinjertos es cuando donador y receptor tienen el mismo genoma, como en el caso de los gemelos monocigóticos, ¿sí? O los que les llaman gemelos idénticos. A los que aquí en México les decimos cuatitos, esos no, ¿sí? Esos son diferentes, son gemelos dicigóticos que fueron por dos óvulos fecundados. Los aloinjertos es cuando donador y receptor son de la misma especie, pero tienen distinto genotipo, y estos son los trasplantes más realizados en general a nivel mundial, ¿sí? Cuando yo soy donador de órganos y pues fallezco y le dan mis órganos a alguien, se está haciendo un aloinjerto. Se le están poniendo a otra persona que también es un ser humano como yo, pero no tenemos el mismo genotipo, mis órganos. Y los genoinjertos, estos se estuvieron usando mucho tiempo. O sea, tuvieron mucho empuje hace algunos años, pero ahorita ya están tendiendo a ser reemplazados por otro tipo de tecnologías. Es cuando el donador y el receptor son de distintas especies. Por ejemplo, cuando se utilizan válvulas cardíacas porcinas o bobinas en un corazón humano. El trasplante de páncreas de cerdo también se ha intentado. Y esto es bueno. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Porque cada uno de estos tiene un riesgo diferente de rechazo. Los autoinjertos prácticamente no se rechazan porque son nuestras mismas células o nuestros mismos tejidos. Los isoinjertos sí se pueden rechazar, pero con una frecuencia mucho menor que los aloinjertos. ¿Por qué? Porque aunque sean gemelos monocigóticos, algún que otro gen va a estar diferente, no son exactamente una copia del otro, los dos genomas. Entonces, lo que le llamamos la epigenética, que vamos a conocerla en la clase de enfermedades o trastornos genéticos, que básicamente son modificaciones que se le hacen a nuestro ADN por las sustancias a las que nos vemos expuestos en nuestro ambiente, puede interferir aquí y causar también un rechazo, pero es con menos frecuencia. En los aloinjertos, ahí sí, prácticamente siempre va a haber rechazo, nada más que ese rechazo se puede mantener a raya con medicamentos inmunosupresores. Y los genoinjertos, eso sí, siempre va a haber rechazo. No pueden durar mucho tiempo porque pues es un organismo completamente diferente. Entonces nuestro sistema inmune está siempre, siempre tratando de destruir ese tejido. ¿Cuáles son los mecanismos de rechazo? Bueno, antes de avanzar, en los aloinjertos, que son los más utilizados aquí en nuestro medio y en general en el mundo, también hay dos subtipos, ¿sí? Que no están aquí puestos en las diapositivas, pero lo van a ver ustedes en la práctica clínica. El llamado, lo van a ver que siempre por sus siglas. DBR y... Así. Trasplante de donador vivo relacionado o trasplante de donador cadavérico. Donador vivo relacionado es cuando su mamá, su papá, su hermano, el primo les regala un órgano, ¿sí? Les dona un órgano. Tienen menos riesgo de rechazo porque comparten cierta parte del material genético. Los trasplantes de donador cadavérico son cuando uno es donador de órganos y pues sus órganos los reparten entre varias personas, ahí hay más riesgo de rechazo. Ahorita vamos a ver por qué, porque pues tenemos menos posibilidad de compartir el genoma o tener menos similitudes, tenemos menos similitud en el genoma. Bien, ¿por qué se va a dar el rechazo? Perdón. Listo. ¿Por qué se va a dar el rechazo de los órganos? Bueno, básicamente por dos mecanismos que son lo que ya vimos, ¿sí? Del sistema inmune. Los podemos clasificar los rechazos como humorales o mediados por anticuerpos y celulares o mediados por células.
Y pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. En los humorales se van a formar anticuerpos contra los tejidos del donador, aunque a veces puede haber anticuerpos preformados. ¿Cómo es eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Y en el mediador por células, pues se da toda la secuencia de reconocimiento de antígenos, presentación de antígenos y proliferación de células, en este caso linfocitos T, CD4 y CD8, que van a ir a atacar a el órgano injertado. Esto se considera que es un tipo de hipersensibilidad tipo 4. Por eso les dije que en esta hipersensibilidad, como que había el debate si era realmente o no una alteración, o que a veces puede ser una alteración, a veces es una respuesta normal y esperada de nuestro cuerpo. Estos son los tipos generales de rechazo. Ya dependiendo del órgano que se esté estudiando y la clasificación, pues hay varios subtipos, dependiendo de los criterios clínicos, histopatológicos y serológicos, ¿sí? Pero básicamente tenemos estos tres: el hiperagudo, el agudo y el crónico. El hiperagudo, como su nombre lo dice, se presenta casi de forma inmediata. Johan Axel está diciendo aquí a través de Mits, dice que él había leído sobre el glucocáliz y no sabe si también puede considerarse en la compatibilidad de una donación. Bueno, cualquier sustancia, cualquier componente de las células del órgano injertado, Johan, puede servir como antígeno para tu sistema inmune. Si tú eres receptor de un órgano, cualquier sustancia, ¿sí?, incluso hasta el colágeno, puede ser reconocido como antígeno. Que vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis. Si recuerdan la enfermedad de Good Pastor, dijimos que hay anticuerpos contra el colágeno tipo 4 que está en la membrana basal glomerular. Hay una enfermedad hereditaria que se llama ahorita me voy a acordar, pero la clasifican dentro de las llamadas enfermedades de membrana basal delgada. No puede ser que se me olvidó. Bueno, la cosa ahí es que las personas tienen defectos genéticos que les impiden formar colágeno tipo 4. ¿Sí? Forman un colágeno tipo 4 deficiente. Entonces tienen anomalías de la membrana basal glomerular, y eso se traduce pues en daño renal que puede hacerse severo en un corto tiempo y después necesitan diálisis o trasplante. En el caso de las personas que se someten a trasplante, como el riñón trasplantado, sí va a tener ese colágeno tipo 4. Se puede presentar a veces enfermedad de Good Pastor en el trasplante. ¿Sí? El colágeno tipo 4 que la persona no producía normalmente, ahora le llegó en el riñón nuevo, se reconoce como antígeno y se empiezan a formar anticuerpos contra él. Pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, Johan, cualquier sustancia, no me acuerdo bien del glucocáliz, pero cualquier sustancia del tejido injertado puede funcionar como un antígeno. Sí, como un antígeno que va a inducir una respuesta inmune contra el injerto. Bien. Johan. Bien, entonces. El rechazo hiperagudo, dijimos, se forma o se presenta clínicamente en minutos o en horas. Y este se debe a la presencia de anticuerpos preformados contra el donador. El agudo se llega a presentar en días o meses. Aunque bueno, aquí hay una controversia entre esto de agudo y crónico. Usualmente va a ser mediado por células T, pero también puede ser mediado por anticuerpos. Y el crónico se presenta en meses o años, es consecuencia de múltiples eventos agudos. Y pues va a haber fibrosis, atrofia y una consecuente pérdida de la función del injerto. Bien, el hiperagudo es de lo peor que le puede pasar a un cirujano que se especialice en trasplantes o a un clínico que esté formando parte del equipo de un equipo de trasplantes. ¿Por qué? Porque pues esto nunca llega a funcionar el injerto, ¿sí? Hablando del caso de un injerto renal,
el paciente ya tiene anticuerpos preformados contra ese órgano trasplantado. ¿Por qué? Ya vimos que hay muchos alelos del HLA, ¿sí? Del antígeno leucocitario humano, o el MHC, es lo mismo. El MHC, aparte de servir como una molécula de presentación de antígenos, sirve como una identificación, ¿sí? Como un tag. Por eso le llaman complejo mayor histocompatibilidad. Todas nuestras células tienen los mismos alelos. Entonces, así se reconocen entre sí como pues vecinos, ¿verdad? Todos somos parte del mismo cuerpo. Si nosotros injertamos un órgano, ese va a tener por lo menos uno de los dos alelos. Nuestras células tienen dos alelos del HLA distinto. Se trata de reducir esto con las pruebas cruzadas que se hacen antes de los trasplantes. Por eso les dije que el trasplante de donador vivo relacionado tiene mucho mejor pronóstico, porque se puede estudiar bien a ambos involucrados, al donador y al receptor, antes de hacer el trasplante. Si se ve que no son compatibles, pues mejor no hacemos el trasplante y buscamos entre los familiares a otro posible donador. Entonces, vamos a ponernos en el contexto de las personas que requieren trasplante renal. Las personas que tienen insuficiencia renal tienen anemias frecuentemente. ¿Por qué? Porque en el riñón se produce eritropoyetina y esa estimula la eritropoyesis, la formación de eritrocitos, la formación de eritrocitos en la médula ósea. Entonces tienen anemias que pueden ser muy severas. Y pues mientras más tiempo tardamos en trasplantarlos, más veces pueden llegar a requerir transfusiones, y ese es el problema. Cuando un paciente tiene muchas transfusiones sanguíneas, hay más riesgo de que haga un rechazo hiperagudo al momento del trasplante. ¿Por qué? Porque en las reacciones transfusionales, la respuesta del cuerpo es contra los antígenos principales, que son el A, el B o el RH. Y eso es lo único que se revisa cuando nos van a trasplantar, cuando nos van a pues transfundir sangre, que es, pues se puede considerar una forma de trasplante. Como a fin de cuentas, esos eritrocitos tienen una vida ya determinada. En cierto momento ya los eliminamos a todos y tenemos únicamente nuestra sangre otra vez, y pues no pasa nada. Pero en el lapso en el que esos eritrocitos estuvieron circulando, nuestras células inmunes reconocieron el HLA de esos eritrocitos y se empezó a hacer una respuesta inmune contra ellos. Que como se da de forma lenta, bueno, pues no nos causa una reacción transfusional como cuando hay incompatibilidad de grupo. Pero entonces, imagínense que nosotros nos transfunden unas 10, 15 veces antes del que se pueda llevar a cabo el trasplante, y que ese trasplante, ese injerto renal, o el donador de ese injerto renal, tiene uno de los alelos que tenía a lo mejor alguna de las transfusiones que ya nos hicieron. Ya vamos a tener anticuerpos contra ese injerto. Y entonces, en cuanto se conecta a nuestra circulación, empieza a ser atacado pues principalmente en los vasos sanguíneos, porque ahí van circulando anticuerpos y células inflamatorias. Entonces, el injerto básicamente se infarta ahí mismo. Este tipo de rechazo lo diagnostica el mismo cirujano, ¿sí? En el caso de trasplante renal, el riñón no produce nada de orina y se empieza a poner violáceo. Cuando pasen algunas horas, o en un tiempo más o menos máximo un día, le llaman rechazo hiperagudo retardado. Y es de que se hace el trasplante, pero el paciente orinó muy poquito y después dejó de orinar, y ya se revisa con un eco Doppler el injerto y ya no tiene flujo sanguíneo. Quiere decir que se trombosó todo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que ya teníamos preformados dañaron todos los vasos sanguíneos de ese injerto, y ese injerto pues ya se tiene que retirar y ya no sirve para nada, ¿sí? Porque está todo infartado, está muerto.
El rechazo agudo, ese está la controversia aquí de que si son días o meses después de del trasplante, realmente esto ya no aplica así de forma estricta, porque ustedes pueden tener, si son receptores de un injerto, pueden tener un rechazo agudo a los 5 años de haber sido trasplantados. A lo que se refiere ese término de agudo es que es un rechazo que está pasando en ese momento. O sea, en ese momento se están dando los eventos que están dañando el injerto. Sí, y puede ser mediado por células T o por anticuerpos. En el rechazo crónico también no es un rechazo que fue presentándose de forma larga, o sea, como que se dio una inflamación aguda y luego la crónica, no, sino que se dio un evento de rechazo agudo que se controló, después otro evento de rechazo agudo que se controló, y así se van acumulando. Cada evento de rechazo va dejando daño en el injerto, va dejando pequeñas cicatrices que al cabo de cierto tiempo pues forman fibrosis y ya deja de funcionar el injerto. Sí, aquí estamos viendo algunos ejemplos de este. Por ejemplo, es un rechazo hiperagudo. Fíjense cómo hay anticuerpos ya preformados contra los antígenos que tienen, contra el HLA justamente del injerto. Entonces el HLA son estos bastoncitos de color verde. Ahí podemos ver las inmunoglobulinas uniéndose a estos antígenos, y pues inmediatamente, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar el complemento que va circulando en nuestra sangre, se va a unir, se van a activar los linfocitos y pues ese vaso se va a trombosar. Y es justamente lo que vemos aquí en esta imagen histológica, es de un injerto renal con un rechazo hiperagudo. Vemos, por ejemplo, les voy a delimitar aquí el glomérulo. Todos los capilares glomerulares están congestivos o trombosados. Los que se ven con eritrocitos están congestivos. Los que se ven ya así, bueno, vamos a ver una flecha de otro color. Los que se ven así ya rositas están con trombos ya bien formados, como estos. Hay congestión también en los capilares que están por fuera. Bueno, ahí puse una flecha azul. Vamos a poner lo negro, es lo que está congestivo. Hay congestión en los capilares que están por fuera, y hay necrosis tubular aguda. Aquí estoy señalando con una flecha amarilla un túbulo donde las células ya no tienen núcleo, salvo por estas dos que tienen todavía un núcleo ahí viable, pero la mayoría ya no tienen núcleo y están destruidas. O sea, el injerto está infartado completamente. ¿Por qué? Porque ya teníamos anticuerpos contra los antígenos de ese injerto y se hizo una reacción inmediata. En el rechazo agudo, como tal, bueno, ese puede ser mediado por células o por anticuerpos. Aquí estamos viendo un rechazo agudo mediado por anticuerpos, donde la principal manifestación son la presencia de células adentro de los capilares, en este caso también es de riñón, adentro de los capilares peritubulares, ahí les encerré uno, y tiene todos esos puntitos morados, son células inflamatorias. Aquí está otro, ahí tenía una flecha, está señalando los polimorfos nucleares adentro, y si se fijan empieza a haber ya necrosis del epitelio tubular. Aquí voy a encerrar un pedacito del epitelio tubular, ya tiene necrosis. Este se debe a la activación del complemento. Es igual, entre comillas, que lo que pasó en el rechazo hiperagudo, pero aquí se dio el proceso de forma normal. Primero nuestras células reconocieron el HLA del donador, se activaron los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B se convirtieron en plasmáticas que produjeron anticuerpos, y ahora sí los anticuerpos llegan aquí a los vasos sanguíneos y pues causan el daño. Uno de los componentes del complemento que se van a quedar depositados ahí en el caso de los rechazos humorales o mediados por anticuerpos es el C4D, que es lo que estamos viendo aquí en esta tinción de un injerto renal con un rechazo mediado por anticuerpos. Ahí estamos viendo el C4D tiñendo el endotelio de los capilares peritubulares, sí, que es uno de los criterios diagnósticos para este rechazo.
El rechazo también puede ser mediado por células. Sí, aquí estamos viendo un rechazo agudo mediado por células en un injerto renal también. Y aquí las principales características van a ser la presencia de infiltrado inflamatorio en el intersticio. Ahí estoy encerrando más o menos un buen pedazo de intersticio que tiene células inflamatorias, ¿sí? Todas esas que tienen flechitas son células inflamatorias. Hay un montón. Y también, vamos a quitar eso porque necesitamos el espacio, hay tubulitis. Les voy a poner flechas nada más señalando a los linfocitos que están infiltrando aquí el epitelio de este túbulo. A eso es lo que le llamamos tubulitis, cuando hay células inflamatorias adentro del epitelio o entremezcladas ahí con el epitelio tubular. Entonces, la inflamación intersticial y la tubulitis es lo que caracteriza al rechazo mediado por células. También va a haber vasculitis. ¿Sí? Aquí estamos viendo abajo un vaso sanguíneo y tiene células inflamatorias nuevamente aquí que están afectando la íntima y causando trombosis de este vaso. Aquí del lado izquierdo vemos el mecanismo. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Ya sabemos que es pues con la activación de la inmunidad normal. Se reconocen antígenos del injerto, se activan los linfocitos CD4, estos activan a los CD8 y pues empieza a haber tubulitis y daño al intersticio. Hay también activación de los neutrófilos y de los macrófagos. Toda la respuesta inflamatoria, pero dirigida contra el injerto. Y en el caso del rechazo crónico, no es una entidad como tal, que empieza un rechazo agudo y le sigue hasta que se hace crónico, como cuando pasamos de la inflamación aguda a la crónica, sino que, ya aclaramos, es por eventos de repetición. Se dio un rechazo agudo y se solucionó. Otro rechazo agudo y se solucionó. Entonces, cuando se acumulan los suficientes, ya empieza a haber daño crónico en el injerto. Uno de los principales va a ser el daño vascular. Aquí estamos viendo en el diagramita este de la derecha cómo la inflamación de repetición va a causar engrosamiento de los vasos sanguíneos, lo cual reduce la luz. Ahí está el diámetro de la luz reducido. Y pues eso nos va a causar isquemia crónica con el consecuente daño. También se puede hacer trombosis por la unión de anticuerpos. Casi siempre va a haber un componente mixto, tanto celular como humoral, en los rechazos crónicos. Y pues lo que nos va a causar eso va a aparecer fibrosis, o empiezan a aparecer zonas de fibrosis. Aquí les voy a encerrar una en color amarillo en este riñón. Todo eso es una zona de fibrosis, una cicatriz. Lo que está aquí arriba todavía está sano. Pero con el tiempo se nos van acumulando esas zonas de fibrosis y pues el injerto deja de funcionar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a cerrar ya en 5 minutos con la amiloidosis. Esta es una... no es una enfermedad sola como tal, sino que es un grupo de enfermedades. Se debe a desórdenes inflamatorios, también puede tener componente hereditario o componente autoinmune, en los que se van a formar depósitos de proteínas extracelulares. Estas proteínas se van a organizar formando fibrillas, ¿sí? Entonces les llaman de proteínas fibrilares. Y estas proteínas lo que van a hacer es que van a activar la respuesta inflamatoria en el tejido donde se depositen y pues van a causar daño y a comprometer la función de ese órgano, ¿sí? Entonces, no hay un solo tipo de amiloidosis, son varios. Ahorita vamos a ver de qué depende. Bueno, el amiloide en general, que es como le llamamos a las proteínas que se depositan en esta enfermedad, está formado por agregados de proteínas, dijimos, que están mal plegadas. Acuérdense que una proteína cuando se forma, vamos a poner una proteína así, por ejemplo, se plegaba porque se le unían chaperonas, que eran como otras proteínas chiquitas que hacían que la proteína tuviera su forma adecuada para funcionar. Si no se daba esto porque estaba a lo mejor mal la secuencia de aminoácidos por alguna mutación del genoma, la proteína era anómala, no se plegaba adecuadamente y no podía funcionar.
Entonces, estas proteínas mal plegadas se van a empezar a depositar en los tejidos y se les van a agregar azúcares. La característica que tienen, nos van a formar estas proteínas, nos van a formar fibrillas. Vamos a poner por aquí unas cuantas fibrillas de proteínas. Ahorita las van a ver representadas. Así que nos van a atrapar un colorante en particular que se llama rojo Congo. El colorante del rojo Congo también lo atrapa el almidón. Sí, entonces una proteína del almidón se llama amilosa. Por eso se le puso ese nombre de amiloidosis a este, porque el que lo descubrió pensaba que era almidón, pero no, ya después se vio que eran proteínas de diferente naturaleza. Fíjense bien, porque les digo que no es una sola enfermedad, hay más de 20 proteínas hasta ahorita descubiertas que pueden agregarse para formar el amiloide. El amiloide como tal le vamos a decir ya a esa forma o agregado fibrilar de las proteínas. Y bueno, pues entonces por eso no es una sola enfermedad, son varias que tienen características similares. Aquí tenemos cómo se forma en general la amiloidosis. Tenemos la proteína normal que está plegada de forma adecuada para funcionar, pero en algún momento alguna falla en la célula puede hacer que esta proteína esté mal plegada, como lo vemos aquí en el paso número 2, el 1. Y esta proteína se va a empezar a agregar formándonos fibrillas, ¿sí? Fibrillas que se depositan en los tejidos y que son resistentes a la proteólisis. No se pueden destruir tan fácilmente. Entonces, por eso empiezan a causar daño. Hay varios tipos de amiloidosis. Los tres más comunes son la llamada amiloidosis AL. En segundo lugar, la AA. Y en tercer lugar, una que no está aquí, que ahorita vamos a ver, que es A beta o enfermedad por beta amiloide, que se da en el cerebro. Cada una tiene una proteína precursora distinta, ¿sí? Esta proteína normal es diferente en cada tipo de amiloidosis. Por ejemplo, la L viene de light chain, de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Esta se asocia principalmente a proliferaciones de células plasmáticas, neoplasias de células plasmáticas, que van a producir muchas cadenas ligeras del mismo tipo y esas se van a acumular formando esas fibrillas. En segundo lugar tenemos la AA, que esa viene de una proteína hepática. En el hígado se produce la proteína SAA, que significa proteína sérica asociada al amiloide en inglés, ¿sí? Entonces, esa proteína sérica asociada al amiloide se induce su producción cuando hay inflamación. Las interleucinas 1 y 6 estimulan su producción. Entonces, esta, por ejemplo, se asocia a esta forma de amiloidosis, se asocia a inflamación crónica en el cuerpo a nivel así, pues en general. La amiloidosis AL, dijimos, a mutaciones que nos van a dar una neoplasia de células plasmáticas. Y a veces también se pueden agregar, formando el amiloide, proteínas que son normales o una variante mutante de la misma proteína. Por ejemplo, la transtirretina, que nos va a formar la proteína amiloide llamada ATTR. La transtirretina es una enzima, bueno, una proteína de transporte que funciona como parte o dentro del metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces, con la edad, esta se puede empezar a depositar en los tejidos, sobre todo en el corazón, y sigue siendo una proteína normal. Se agrega nada más y nos empieza a formar pues cadenas o fibrillas de amiloide. Aquí en esta tablita ahora sí vemos las más comunes. Ahí están las tres primeras que les dije. Así van en orden de frecuencia: la AL, después la AA y después la A-beta-2-M, o llamada también por beta-2-microglobulina. No, perdón, esta no era. Me equivoqué. Es esta de aquí, la tercera. La A-beta, que se ha visto asociada a la enfermedad de Alzheimer.
Aquí la proteína precursora es la APP, que significa proteína precursora de amiloide en inglés. Entonces, fíjense bien, aquí la AL dice que son cadenas ligeras, la AA es esa proteína sérica asociada al amiloide, etcétera. Así cada una tiene, cada forma de amiloidosis puede haber generalizadas, puede haber localizadas, puede haber formas hereditarias, se deben a una proteína anómala o a una proteína normal que está mutante o se produce en exceso y se empieza a depositar en los tejidos. Y pues puede tener manifestaciones clínicas diferentes. Ya para terminar nada más, pues nosotros la detectamos, la proteína amiloide, mediante dos métodos. El más fácil es con una tinción de histoquímica que se llama Rojo Congo. Esta la descubrió un señor, no me acuerdo bien qué era, porque trabajaba en la industria de textil, que se apellida, bueno, se apellidaba Benhold. De hecho, la técnica, la original, se llama Rojo Congo para amiloide de Benhold. Como su nombre lo dice, esta tinción nos tiñe de rojo los tejidos cuando, donde se capta esta tinción. De hecho, este señor Benhold hizo como primer experimento, primer ensayo clínico, bueno, entre comillas, algo que no, pues, si lo vemos ahorita no es para nada ético, que fue administrarle una concentración bajita a varias personas de este colorante por vía endovenosa. Entonces, después se medía la concentración en la orina para ver cuánto tardaba en eliminarse de la sangre. En las personas que no tenían amiloidosis, pues se determinaba, se eliminaba con un tiempo, vamos a suponer que esta es una gráfica, más o menos aquí, los pacientes normales, o sea, en X cantidad de tiempo. Los que tenían amiloidosis la eliminaban, si esta es la línea, bueno, estos son los niveles, vamos a decir, de proteína de Rojo Congo, y este es el tiempo. Vamos a suponer entonces que las personas no enfermas de amiloidosis tenían algo así, o sea, iba disminuyendo el nivel de colorante más o menos en función del tiempo. Las que sí tenían amiloidosis disminuía mucho más rápido. ¿Por qué? Porque sus tejidos lo captaban. Y de hecho mencionan por ahí en la historia que creo que en este ensayo que hizo fueron como 20 personas más o menos, 20 personas creo, que tuvieron una muerte súbita por justamente intoxicación por este colorante. Y en la autopsia se vio que los riñones estaban de color rojizo, o sea que habían captado el colorante. Así fue como se descubrió la amiloidosis renal. Pero bueno, lo que hace el colorante Rojo Congo, que es este que vemos aquí, es que va a brillar de una forma especial cuando vemos el preparado con luz polarizada, con una doble polarización. Entonces tiene una característica que se llama birefringencia. Lo vamos a ver de color verde, como vemos aquí en el recuadro de arriba, cuando está positivo. Ya si nos vamos a algo más específico, bueno, podemos usar microscopía electrónica e identificar las fibrillas, pero tenemos que medir sus diámetros porque hay muchas enfermedades ya descubiertas en las que se depositan proteínas fibrilares que no son amiloide. ¿Y cómo las distinguimos? Bueno, midiendo el diámetro con el microscopio electrónico, ahí sí ya no hay de otra. Entonces, en los tejidos, bueno, el amiloide lo vemos usualmente depositado como una sustancia amorfa acelular. Fíjense, en este glomérulo vemos que el espacio del mesangio tiene estos depósitos de color rosa que no tienen células, y aparte estos usualmente deberíamos verlos así. Esta es una tinción de plátano, debería estar pintando el mesangio de color negro. Fíjense cómo aquí pues no se está pintando el mesangio, se ve de color rosita. Si lo vemos en el microscopio,
veríamos esta refringencia. Bueno, en el microscopio óptico con la tinción de rojo Congo se vería rojo, pero ya con la doble luz polarizada se vería así de un color verde manzana. Bueno, creo que con esto terminamos. En la amiloidosis, les digo, hay varios tipos y pues hay técnicas ya específicas para tratar de determinar cuál es la enfermedad de base o la patología que está causando el depósito de esas proteínas anómalas. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. No me acordé del nombre de la enfermedad, ahorita lo checo y se los prometo que se los pongo ahí en la descripción. Sí, esa que causa alteraciones de que no tienen, no producen colágeno tipo 4 en las personas y tienen deficiencias de la membrana basal. No, se me fue completamente el nombre. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que vimos en la clase del día de hoy? No, todo claro. Ah, muy bien. Muchas gracias, Carol. César Emanuel, ok, me dices que me quieres preguntar algo. Está bien, ¿te me quedas conectado, César? Ahorita que cierre la transmisión, me vuelvo a conectar aquí a Meets. Bueno, si todo está claro, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy a la sesión en vivo. Yo sé que esto es entre comillas, se considera como puente, aunque el descanso pues era el día de ayer, pero de todos modos sí se conectaron bastantes. Entonces, gracias por haberse dado el tiempo de atender a la clase. Por hoy sería todo. Nos veríamos en la próxima semana. Vamos a ver dos temas, ¿sí? Vamos a ver, porque uno está realmente cortito, es el de trastornos hemodinámicos, trombosis y shock. Vamos a ver ahí lo que es el edema, lo que es la trombosis, alteraciones de la hemostasia y el estado de shock. Y vamos a hablar, si no lo terminamos, por lo menos vamos a empezar con el abordaje del capítulo de trastornos genéticos. En el libro de Robbins está bien extenso, en el temario también, pero es que no vamos a hablar a detalle de cada uno de los mecanismos de mutación ni nada. Los vamos a mencionar en general cómo son y qué enfermedades nos pueden causar. Por eso es un tema que, a pesar de que es muy largo, se puede resumir bastante. Bueno, entonces, si no hay preguntas, por lo pronto sería todo. Sí, déjame ver. César, entonces no te me desconectes aquí de Meets, y quien se quiera quedar conectado lo puede hacer. Muchas gracias a los que se dieron el tiempo de atender esta clase en vivo. Nos veríamos entonces el próximo sábado con el tema de trastornos hemodinámicos, trombosis y shock y alteraciones genéticas o enfermedades genéticas. Cuídense mucho, pasen bonito fin de semana y nos vemos aquí la próxima clase. Hasta luego. Gracias, buen día.